Señoras y señores, la selección española acaba de proclamarse campeona de Europa. La selección española acaba de hacerse, de reeditar el título de campeona de Europa. ¿Qué tal, señoras y señores? Lo dicho, la actual campeona de Europa que va a inaugurar lo que va a ser esta cobertura del Campeonato de Europa de Balonmano aquí en Televisión Española, aquí en Teledeporte, con un plató, con un escenario novedoso, pero para ojalá contarles un éxito más del balonmano español en un torneo que se presenta ciertamente muy diferente y que ahora tenemos que analizar de manera pormenorizada porque arrancamos ante la selección de la República Checa, insisto, y no va a ser nada sencillo el camino del equipo nacional. Un camino del equipo nacional que va a arrancar ante el combinado checo, pero que se ha iniciado de hecho, como estamos viendo, con los componentes de la selección española que han partido desde su hotel de concentración, desde ese búnker donde se alojan los componentes del equipo que capitanea Jordi Rivera, para acercarse hasta ese recinto, el Ondrej Yanepelu, un pabellón harto reconocible por los aficionados al hockey sobre hielo, para afrontar un partido, una cita ante la República Checa, que si nos retrotraemos en el tiempo, abrió también el europeo del año 2018. Quién sabe si una invitación a la buena fortuna. Lo dicho, que arranca el camino de la selección española y que también arranca de esta manera la cobertura aquí en esta casa, en la de todos, de este Campeonato Europa de balonmano. Momento para presentar a quienes me van a acompañar, algunos de los que me van a acompañar en este maravilloso viaje. Este es un clásico. Alberto Urdiales, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, uno de los habituales. También se está volviendo pues casi una rutina. Eli Pinedo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el que se suma a estas retransmisiones tiene ya experiencia, porque la pública aquí en Cataluña ya está comentando partidos, así que viene ya preparadito. Víctor Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, comenzamos contigo. España, actual campeona, ha logrado los dos últimos títulos, persigue lo que solo ha conseguido Suecia, sumar tres títulos de campeón de Europa. Va a ser un camino difícil en un campeonato de Europa, por muchas razones, muy particular, muy complicado. Sí, la verdad es que va a ser muy complicado, primero por lo que se refiere a lo deportivo, ¿no? Porque al final un campeonato de Europa, España estuvo muchísimos años buscando esa corona, ¿no? Y al final pues fuimos capaces de conseguirla durante dos campeonatos seguidos, los dos últimos, pero deportivamente es un campeonato en el que hay muchísimas selecciones que aspiran a ese oro, ¿no? Está Suecia, está Dinamarca, está Francia, está Croacia, hay mucha gente que está luchando para ser campeona, y después evidentemente el tema COVID pues va a ser un factor también muy a tener en cuenta en este campeonato. Eso te iba a decir, que entre los aspectos que creo que van a marcar, la adaptación al COVID, Eli, va a ser fundamental, porque ya lo estamos viendo, las previas han estado marcadas por muchísimos positivos, dificultades para preparar, suspensión, aplazamiento de muchísimos partidos. Es muy difícil afrontar un campeonato, una competición deportiva de esta manera, pero va a haber que adaptarse. Sí, nos hubiera encantado no estar hablando ya del virus, pero desgraciadamente sigue con nosotros, y siempre decimos que bueno, que el que antes se adapte también a estas circunstancias, a los positivos que ha habido, como bien dices, a las nuevas reglas y a todo, pues será el que mejor salga parado, el que más feliz sea, o el que antes consiga el objetivo, ¿no? Con todas las dificultades que también deportivas comentaba ya Víctor Tomás, que las conocemos, muchas bajas en muchos equipos, muchas bajas en el nuestro también respecto al último campeonato, los Juegos Olímpicos, y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ilusión tenemos toda, ¿no? Como cada campeonato con ellos, y yo el último campeonato de Europa pude estar presente además allí en Suecia, lo pude vivir en persona, y pues nada, un placer vivirlo aquí desde el estudio de Televisión Española este año con vosotros. Alberto, cuando veíamos esas imágenes de los títulos que ha logrado la selección española en los europeos, obviamente muchas cosas han cambiado, muchas cosas van a cambiar. España, que ya ha afrontado ese relevo generacional, que de hecho lleva unos años, poco a poco, pero es verdad que este campeonato cambia muchas cosas.
Sí, evidentemente. Además, si vemos la historia de las grandes selecciones, las que han dominado el concierto internacional, han sufrido mucho cuando ha habido relevo generacional. Te hablo de la Croacia, que fue campeona olímpica en el 96, de la misma Suecia, esta que ha ganado 3 europeos. Estuvieron luego años tardando en volver a recomponerse y llegar a la élite. Yo creo que en este sentido Jordi Vera ha ido rejuveneciendo la selección poco a poco. Sí que es cierto que sustituir, hay gente insustituible. Raúl Entre Ríos es imposible sustituirle, no va a haber otro como él. Y dudo mucho que podamos encontrar un jugador que tenga ese rol de capitán y de líder en el equipo, dentro y fuera. Pero evidentemente hay jugadores que tienen que dar un pasito adelante. Tenemos nuevas incorporaciones, jugadores que van por primera vez a un gran campeonato. Tenemos que ver cómo rinden estos jugadores, porque no es fácil sustituir a los Raúl Entre Ríos, Viran Morros, Dani Sarmiento. Son jugadores, Julen Aguinaldo, de muchísimo peso, ofensiva y defensivamente, y va a ser complicado. Y luego, la dificultad de un europeo. Decía Víctor Tomás que hacía mucho. Yo recuerdo, la primera medalla en un europeo fue en el año 96. Y fue plata. Y se tardaron 22 años en conseguir dar ese pasito de la plata a ser campeón de Europa, jugando muchas finales, además. O sea, que esa es la dificultad enorme que tiene un campeonato de Europa, que sigo diciendo que a nivel deportivo es la competición más exigente que hay, porque mucho más nivel que en un campeonato del mundo o que en los Juegos Olímpicos. De esto estamos viendo imágenes. Víctor, lo que fue el cierre, aunque insisto, y luego lo vamos a escuchar, porque creo que a Jordi le hace poca gracia cuando hablamos, repetimos tanto aquello del relevo generacional, porque él tiene la sensación de que eso ya se inició hace tiempo, pero es que, claro, hemos disfrutado, habéis disfrutado de una etapa que es histórica, que seguramente para ponerla en contexto y para darle el valor que tiene, tendrá que pasar mucho tiempo. Es que habéis ganado muchísimo y con muchísima frecuencia. Sí, se ha ganado muchísimo, y cuando no se ha ganado, se ha estado a punto, ¿no? La verdad que lo que lleva haciendo la selección española desde hace muchísimos años, estando siempre en la lucha por las medallas, o prácticamente siempre, es algo complicadísimo al nivel que estamos hablando, porque al final también haber coincidido en una época generacional con la Francia, que se ha coincidido, ¿no?, en mi época como jugador, y ahora que sigue sacando jugadores como churros, es complicado siempre estar allí y tener siempre opciones a ganar algún metal. En fin, lo dicho, que vamos a arrancar un campeonato que lo deportivo nos genera, tenemos que gestionar la incertidumbre de que jugadores tengan que asumir un nuevo rol, reemplazar a los habituales. De hecho, en unos instantes vamos a estar con uno de los que no está, en su caso, por un problema de una recuperación médica, de un problema en el hombro, y va a ser otro de los ausentes, y queremos que nos refuerce con sus palabras de aliento uno de los protagonistas, de hecho, en el último campeonato particularmente, y de hecho en la última jugada de ese último campeonato. Pero lo hemos dicho, desafortunadamente, desgraciadamente, vamos a tener que hablar y mucho del COVID, y de hecho en las horas previas al arranque de este campeonato van apareciendo casos, se van sucediendo, en fin, es complicado gestionar esta circunstancia, y de ello queríamos pues preguntarle a quién va a ser nuestros ojos. Ya digo que esta cobertura es muchísimo más amplia, y quien está más cerca de los componentes de la selección española es quien está en esos aledaños del recinto de Bratislava, siguiendo al día la última hora del equipo nacional. Álex Argelés, ¿qué tal? Buenas tardes. Allí supongo que en Bratislava se habla y mucho del arranque del europeo, pero desafortunadamente, Álex, se habla también del COVID y de las consecuencias que está teniendo y cómo está dificultando el arranque de este torneo. Hola, Paco, muy buenas tardes desde Bratislava. Así como comentabas, ya se han conocido los primeros casos positivos en este europeo de balonmano. Se trata de 5 positivos entre jugadores de la selección de Polonia que se conocían ayer a su llegada a Bratislava por la noche, y estos 5 jugadores positivos están aislados en un hotel, separados del resto de sus compañeros, de momento asintomáticos, y están, como decía, en un hotel a 30 kilómetros de distancia. Recordamos que, según establece el protocolo de este europeo de balonmano, tienen que pasar un mínimo de 5 días aislados, y una vez tengan 2 PCRs negativos podrían reincorporarse con el grupo. Pero de momento, por si acaso, Polonia ha llamado a 5 reemplazos que hemos podido ver cómo llegaban esta misma mañana al hotel de concentración de Polonia. Lo más preocupante era que es que hace apenas 5 días Polonia se enfrentó contra España en el torneo internacional de Cuenca, pero por suerte no ha habido ningún positivo entre los hispanos. Este protocolo también establece que todos los jugadores que participan en el europeo tienen que pasar test PCRs cada 48 horas, y eso, como comentábamos, no ha habido ningún positivo entre los hispanos. Y precisamente sobre este protocolo hemos hablado con el médico de la selección española de balonmano, Juan José Muñoz Benito.
excepcionalmente la Federación Europea ha permitido inscribir hasta 20 jugadores. De hecho, nosotros vamos a inscribir 19 jugadores en la reunión técnica de ahora, porque eso te permitiría poder cambiar jugadores por razones excepcionales por el COVID, ¿no? Y luego está la posibilidad de recuperar la reentrada de la competición de un jugador que haya dado positivo, siempre que haya pasado 5 días, que es el mínimo, y que tenga 2 test PCR consecutivos de días diferentes negativos. Y ahora aquí en el hotel de la sede estamos solamente los 4 equipos y el equipo de España, cada equipo ocupa una planta. Luego sí que tenemos, hay una zona común de los comedores, pero cada equipo tiene un comedor diferenciado, o sea que está bastante bien. Bueno, afortunadamente está bastante bien la situación en torno al equipo nacional, porque escuchaba ayer a Toni Gerona, le escuchábamos además en la segunda edición del telediario, que decía que lo suyo, lo de su hotel, es un verdadero disparate, que si hay clientes, que el hotel no solo lo integran, no solo los inquilinos son los deportistas, sino que hay clientes habituales que se pasean camino del spa sin mascarilla. En fin, afortunadamente, insisto, la sensación que nos deja es que el hotel de concentración del equipo nacional es un poquito más... El tema está siendo un poquito más serio, pero esto hay que solucionarlo, evidentemente, porque estamos expuestos a lo que estamos expuestos. Sí, la verdad es que sorprende bastante, ¿no? Que puedan cruzarse con gente que haya ido a donde sea. Pues pueden estar en burbuja, exactamente. ¿No? Exactamente. Y después también, ¿no? Hoy veía en Instagram a Branies, Lubomir Branies, el entrenador de Eslovenia, diciendo que estaba pasando el segundo test en 48 horas, pero que todavía no había recibido el resultado del primero. Y que entonces, bueno, se están escuchando algunas quejas. Y de hecho, el mismo Toni Gerona decía que había, encima, otra de lo que le había generado más extrañeza es que se hacía en el test, estando los jugadores juntos todos en una salita pequeña y que todos allí, que la sensación es que mucha seguridad no parecía que hubiese en todo lo que estaba pasando. Eli, insisto, hablamos mucho de lo del relevo generacional, pero vamos a escuchar, da la sensación de que España, y creo que también hay que valorarlo, en los últimos años hemos sumado medallas y ya se han ido introduciendo elementos diferentes al grupo. Es decir, que hay jugadores que ahora no cambian porque aparezcan, es que su rol tiene que cambiar. Sí, sí, y además que es que no sorprenden porque sean jóvenes, que sorprenden porque hacen grandes campeonatos, incluso cuando debutan, ¿no? Yo creo que tenemos ahí una cantera muy buena, todos los jugadores que se han ido incorporando han mostrado un nivel altísimo y, vamos, yo presumo de esto siempre, de decir, joder, es que nos parecía que se iba a acabar el mundo cuando se retiraron los grandes, tal. Yo, por ejemplo, siempre hablo de Víctor Tomás, que fue un grandísimo jugador referente en la selección y a raíz de Víctor terminar... ¿Cuántos zurdos han salido de calidad? Muchísimos. Es que es alucinante. Muy tarde me retiraron. Muy tarde, porque después es que salió Alex, salió Gala. Particularmente la cantera de extremos derechos en España es inagotable desde hace muchos años. Sí, 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 que esto es otro tema, que estás aquí con 3 extremos, sí, Paco, sí, que sí, hablaremos sí, sí. En otro momento. Soy lo menos parecido a un extremo que hay en esta mesa. Perdona, y 416 partidos internacionales. Cuatro extremos, digo, sí, no te digo de qué. Lo dicho, que sobre al respecto del relevo generacional le hemos preguntado al seleccionador español, a Jordi Rivera. Está habiendo un poco de relevo generacional y en ese sentido pues tenemos que ir metiendo cabeza, gracias a la ayuda también evidentemente de los veteranos que tienen la experiencia, saben un poco cómo gestionar todos los momentos de partido. Bueno, lo del relevo generacional es algo que llevo escuchando desde el 2016 y probablemente dentro de un año empezaremos a hablar de otro relevo generacional. A medida que se va acercando el partido, que los nervios van cogiendo peso, pero la ilusión es enorme y seguro que va a ganar esa batalla. Evidentemente en este europeo era de obligado empezar a dar entrada a algunos jugadores con otros perfiles en cuanto especialmente la edad y el largo recorrido que pueden tener en la selección si realmente son capaces de hacerse ese hueco, y eso es lo que hemos intentado. Nombres nuevos, viejas ilusiones. Responsable, uno de los responsables de los protagonistas en aquel título que logramos hace menos de 2 años, el ausente, Alex Dusevallev. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, la distancia... Bueno, primero, ¿cómo estás de tu hombro en esa recuperación? Bueno, bien, la verdad que bastante mejor, me encuentro bien, pero sí que es cierto que todavía no estoy realizando ejercicios con balón, que... Estoy todavía en una fase de prevención, de gimnasio, de gomas, de otro tipo de trabajo específico que no es de lanzamiento todavía, así que de momento bien, pero vamos a ver cómo avanza.
Cuando vemos o cuando ves esa imagen de ese último lanzamiento ante Croacia, cuando sabes que estamos apenas a minutos de que arranque un campeonato de Europa, un torneo en el que tú has sido gran protagonista, supongo que el pellizquito nostálgico, y más por la razón que te ha apartado, tiene que ser grande, ¿no? Sí, desde luego. A ver, obviamente todo el mundo sabe que me hubiese encantado estar allí, poder ayudar a mis compañeros, estar todos juntos, pero bueno, no ha podido ser así, es una lástima, pero que ellos saben que yo soy el primero que va a animar desde casa, que va a estar ahí apoyándoles a muerte y ya está. Buenas tardes, Alex. Yo voy a hacerte una pregunta muy, muy clara y muy directa. Nos has acostumbrado mucho en los últimos eventos a jugarte el último balón. Ahora, con tu ausencia, ¿quién crees que puede ser el responsable de decidir? Ojalá no haga falta, ni si hiciera falta en los instantes finales. Bueno, espero que gane más holgadamente, porque si no lo vamos a pasar mal, que vayan bien los partidos. Pero bueno, yo creo que no, que simplemente en la selección muchas veces simplemente se han hecho jugadas o se ha buscado en momentos una situación u otra dependiendo del partido y ya está. Habrá momentos en los que se la tendrá que jugar uno, otros en los que será otro. Igual otro momento como el otro día que vi contra Polonia no, tendrá que salvarla nuestro portero, en cambio, y ya está. Yo creo que al final sí que es verdad que creo que van a pelear al máximo todos los partidos y que va a haber muchos partidos igualados, pero bueno, ahí serán simplemente los pequeños detalles los que decidan. Hola, Alex, buenas tardes. No me extraña que te duela el hombro con esos goles que metes. Esperamos que te recuperes prontito y nada, sabemos que vas a sufrir desde casa porque nada como estar ahí con ellos. Pero bueno, pronta recuperación. ¿Has notado el calendario tan apretado, año de Juegos Olímpicos, competición, clubes, selección, tal? ¿Eso se ha notado también en las lesiones? Sí, muchas gracias, lo primero, y bueno, desde luego yo creo que se está notando, yo creo que no solo yo, sino muchos jugadores. El tema de también que se ha sufrido a raíz de cuando empezamos el tema del virus, los reiterados confinamientos o diferentes tipos de entrenamiento que tuvimos, más luego los Juegos Olímpicos, el apenas haber tenido descanso, lo cual se ha traducido en más lesiones. La gente, hemos visto a muchos equipos muy castigados tanto por las lesiones, bajas de otra índole, pero también sobre todo de acumulación de cansancio y agotamiento. Yo creo que al final es un calendario que este año se está haciendo especialmente duro. Uh-huh. En fin, Alex, el rey del clutch time, esa facilidad para jugarse esas últimas bolas realmente extraordinaria. Como bien dices tú, ojalá lleguemos con victorias harto holgadas y no tengamos que plantearnos quién puede tomar el testigo del bueno de Dusevallev. A recuperarse lo antes posible, a completar una estupenda temporada y a disfrutar de este Campeonato de Europa, aunque sea en la distancia. Alex, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós. Alex Dusevallev, insisto, no va a estar con la selección española, pero también en la distancia empujando a los nuestros. Alberto, ¿tú pensabas que quizás con el cambio de escenario te ibas a librar de aquello de la táctil? Y de la táctil sí te libras. Por ahí. Por ahí, cierto. Por ahí. Parece mentira, pero Alberto tiene un conocimiento televisivo del cual yo carezco. Sí, sí. En fin, nos metemos a un equipo que luego repasaremos un poco sus virtudes, gran capacidad de lanzamiento. Ojo que no es un equipo que llegue solo para lanzar, es capaz de preparar la opción de lanzamiento con cruces, aspectos en ataque que luego, insisto, vamos a ir explicando. Pero, Alberto, defienden, o cuando tienen que atacar los jugadores checos, tienen facilidad para intentar encontrar soluciones tanto al 6-0 como al 5-1. Alberto, vamos a ver primero, porque atacando un 5-1, esto es lo que, o es una de las soluciones que plantea el preparador del combinado checo. Ahora lo analizamos en esas acciones. Es decir, no esperemos un equipo que llegue y lance. Más allá de acciones en segunda oleada, es un equipo que es capaz de generar pasos previos para llegar al desenlace. Mira, aquí lo tenemos. Ahí vemos la acción, cómo se desdobla el extremo para jugar un dos codazos en el lado contrario, retorna a su posición y ahí se produce un uno contra uno con una continuidad. Alberto, detalla, que pues para mira, eso hemos traído. Te lo voy a detallar. La historia es en la circulación desde extremo izquierdo para jugar en este lado, ¿vale? Traerse la defensa todos hacia esta zona, ¿vale? Poner el balón en este lado y rápidamente este extremo vuelve y retorna a su posición. ¿Qué provoca eso? Que al final, con esa acción de ida y vuelta, se produce un uno contra uno en el lateral contrario con muchísimo espacio, con lo cual, evidentemente, se produce un desequilibrio aquí porque las ayudas son
con mucho espacio y le dan una continuidad con un pase lateral-lateral con un error del avanzado que permite el juego por detrás para que finalmente acabe el balón llegando al extremo contrario y pueda lanzar. Bueno, pues esa es una de las soluciones que va a plantear el combinado checo cuando ataque contra una defensa de 5-1, ya sabemos que España maneja con la misma estructura el 5-1 y el 6-0. Alberto, y una de las situaciones con el 6-0, vamos primero a verla y ahora, si les parece, vamos a explicar el modo en el que encuentra las soluciones ante este escenario, este escollo defensivo que le puedan formar. Ahí está, Alberto, estamos viendo. En esta jugada, atacando ante un 6-0. El paso de ese último jugador que anota, que tiene su sí, es un cruce central-pivote para poner el balón en el lado contrario con una permuta de puestos en el centro y el lateral izquierdo para el final. Bueno, la historia es que se produce un cruce central con el pivote, ¿vale? Para colocarse pivote en esa situación, se produce una permuta de puestos aquí y de nuevo lo que se busca es con mucho espacio, es un 2 contra 2 en esa zona central, ¿vale? Y en este caso el talento de jugador central del clima en el 1 contra 1 supera para buscar un lanzamiento directo. Al final, de nuevo, buscamos una situación en generar espacios para que se produzca una situación de 2 contra 2 o anteriormente un 1 contra 1 para posteriormente darle la continuidad. En este caso, es el talento de Klima en el 1 contra 1 el que desequilibra y consigue anotar. A Klima, que es un jugador al cual va a haber que vigilar y mucho. Víctor Eli, si queréis apostillar, si queréis incluso corregir lo que diga Alberto Uriales, todo el derecho todo lo que haga falta para poder nada que poder corregir. Están siendo presentados, creo que los protagonistas de uno y otro equipo, insisto, muchísima atención a la figura de Klima, porque Kaspar, que es un jugador que tiene muchísima capacidad de lanzamiento, bien lo sabemos, pero tiene una primera línea que es capaz de generar para luego facilitar que puedan llegar. Es decir, planteémonos que vamos a ver un equipo que va a llenar con muchísimos cruces para intentar hundir el centro de la defensa de España y poder encontrar opciones de lanzamiento, porque tienen mucha capacidad para anotar en la distancia, tienen buenos extremos y luego atrás defienden con muchísimos kilos, en fin. Es un equipo muy completo, la verdad que no es un equipo top, está claro que no está en la élite de los equipos europeos, pero sí es un equipo que no pierde balones, que ejecuta ataques largos, que tiene lanzamiento, defensa dura, buena portería. Es un equipo que evidentemente yo creo que es inferior, pero si estamos metidos y al 100% nos puede dar un disgusto. Sí, la verdad es que el tema de la portería ahí también, ¿no? Para mí probablemente es el jugador más destacado de esta selección junto con Kasparek. A ver cómo lo pronuncio, porque si tendremos ahí un problema. Merkava, ¿no? El portero que está ahora en la liga alemana, en Bergische, pero que ha fichado ya para Kiel para la próxima temporada. Y como todos sabemos, en el balonmano el factor portería siempre es un factor muy importante. Y aparte, pues hoy debutamos, ¿no? Y exactamente, el primer partido, siempre hay esa tensión, esos nervios previos a la competición. Y está claro que va a haber que estar bien para llevarse la victoria. Escuchamos la última valoración del preparador del equipo nacional, de Jordi Rivera, en relación a este partido. Bueno, el primer partido siempre es un partido complicado para todos los equipos, y más cuando hay caras nuevas. Y bueno, va a ser un partido difícil. Chequia nos hemos enfrentado ya en varios campeonatos y siempre nos han jugado muy bien, y seguro que será un partido que nos va a exigir mucho. Bueno, pues evidentemente un partido que va a ser muy exigente, que insisto, si por aquello de la casualidad, también fue el primero de los choques, el estreno en ese europeo del 2018, en el que al final acabamos sumando el primer título de campeón de Europa, que igual es un aspecto anecdótico e irrelevante, pero que oye. Ojalá se repita, ¿no? Y en aquel partido se ganó de 17 goles, ¿sí? Quiero recordar, 32-15, o sea que no creo que se repita. Es importante ver también las caras nuevas, saber cómo debutan, ¿no? Porque, como dice Jordi, si es complicado siempre un debut en un torneo internacional, para jugadores que no tienen experiencia en este tipo de partidos es todavía más complicado. Además, yo creo que hay dos jugadores, particularmente tres, que van a tener un rol importante, Jan Tarrafeta y Agustín Casado, más en ataque, pero Iñaki Peciña tiene que ser una pieza también importante en el 6-0, en el trabajo defensivo, ¿no? Tenía esos tres nombres en la cabeza, igual que tú, esos tres nombres, sí. Porque al final son posiciones que son muy importantes en el balonmano, ¿no? La de pivote, la de central defensivo, en segundo defensivo. Entonces tenía
justamente esos tres nombres como tres jugadores que tengo muchas ganas de ver en este europeo. Quizás, evidentemente, cuando hablamos, porque tenemos el talento para el ataque, aunque la variación en cuanto a los centrales, aparecen dos jugadores que no tienen experiencia en grandes torneos, pero evidentemente Agustín Casado, ha habido un momento de la temporada en el que es difícil encontrar un jugador en mejor estado de forma que Agustín Casado. Creo que anotó 15 goles a Magdeburgo en partido de la Eurocup. Los dos partidos contra Magdeburgo fueron... Y Jan Tarrafeta, Alberto Ala le toca pedirme calma, pero me parece un jugador con un talento tremendo. Sí, es que aquí Paco Caro es una groupie de Jan Tarrafeta. Confeso, lo puedo decir. Tarrafeta me parece un jugador de un talento extraordinario al que le falta... Mira, yo te puedo decir que he estado con ellos en Cuenca, en el torneo internacional, y esos dos nombres, le hemos preguntado directamente a Jordi, hablando con Jordi, han estado entrando fantásticamente con el equipo. Y dice que si son capaces de mostrar cómo han estado entrenando, tanto Jan Tarrafeta como Agustín Casado, creen que el equipo puede estar al nivel otra vez de pelear por las medallas. Pero claro, es una incógnita a ver cómo se desenvuelven. Es cierto que el grupo es muy bueno, que le van a ayudar, que hay gente con mucha experiencia y mucha veteranía, claro. Pero la competición es la competición y evidentemente ahí es donde se deben que desempeñar estos jugadores y vamos a ver cómo lo hace. Quizás el elemento, la mayor incertidumbre gira en torno a la defensa, porque hemos la ausencia de Viran. Tengo la sensación de que ese 6-0, cuando no vemos a la pareja habitual... Viran ya faltó en los juegos, ¿eh? En los últimos partidos, y el equipo se sobrepuso realmente bien. Y es un detalle que creo que tenemos que reivindicar. España hace de la colectividad un argumento tremendamente competitivo. Y es todo un privilegio poder nombrar jugadores que faltan, jugadores que están y nombres propios, ¿no? Pero es verdad que sabe sobreponerse ante eso y lo demostró en los juegos y por qué no lo va a hacer en este campeonato también, ¿no? Ojalá sea así. Cuando han sido presentados los componentes de la selección española, también el cuerpo técnico. Y cuando nos aprestamos a escuchar los himnos nacionales, un partido que van a arbitrar Pavicevic y Rasnatovic. Menos de este partido, cita ante la República Checa. De momento el saldo de victorias pleno de triunfos cada vez que se han enfrentado sobre la pista estas dos selecciones. Escuchamos el himno checo. Checa, un equipo quizás sin nombres demasiado llamativos, pero ciertamente peligroso. Somos lobos, somos hispanos, como reza el spot del equipo nacional. Lo dicho, segundos y vivimos el arranque de la selección española en este europeo.
Coma patrocina esta retransmisión. Concéntrate. Salta a la pista. Aguanta los agarrones y los golpes francos. Marca jugada. Ataca, cruza, permuta, defiende hasta el pasivo. Saca faltas en ataque. Evita esos dos minutos. Respeta al rival. Solo una marca que entiende el balonmano puede vestir a los mejores. We are handball. Bueno, pues sensaciones a unos instantes del arranque de este partido, insisto. Yo creo que lo primero que hay que tener presente es que por muchas circunstancias no va a ser a priori. Decía Alberto antes del desenlace del partido del 2018. Y más allá de ese marcador, ni siquiera fue un partido demasiado fácil porque en la primera parte estuvo bastante igualado. Es verdad que luego se descosió. Las sensaciones que tenéis a unos minutos del arranque, ¿cuáles son? A ver, yo creo que al final España en este partido hemos comentado que va a costar arrancar, es el primer partido, pero al final, como ha dicho Alberto al principio, ¿no? República Checa no es una selección top dentro del campeonato y está claro que al final si se quiere ganar el campeonato de Europa hoy es un partido que hay que ganar sí o sí. Pero el debut es muy puñetero, entonces hay que quitarse esos nervios y ese estar raro del debut en los 5 primeros minutos y luego ya el equipo pensar en su juego, ir de menos a más y la teoría dice que somos superiores, pero claro, hay que demostrarlo. Comienza el encuentro. Con ese 6-0 de salida en el centro, como habíamos comentado, Gedeón y Iñaki Peciña, nuestras nuevas torres gemelas, Antonio García y Jorge Maqueda, los laterales, en los exteriores Ángel Fernández y Aleix Gómez. En la portería, el imperial, Gonzalo Pérez de Vargas. Esa primera falta que indicaba el centro de la defensa, la falta que sufría, amenazaba ya Roman Bechbar. Tanto Bechbar como Matei Klima van a ser jugadores muy, muy, muy peligrosos. Hay que vigilarlos sobremanera. Muchísima atención. A ver, cartulina amarilla en esa acción para Iñaki Peciña, del entendimiento de Gedeón Guardiola y de Iñaki Peciña. Si España es capaz de correr, bueno, esto es casi un tópico, pero el balonmano español son señas de identidad incuestionables. Si España defiende atrás y está firme, puede ser un equipo extraordinariamente competitivo en esa falta ahora cometida por Jorge Maqueda. Buen apoyo ahí de Jorge Maqueda al punto débil de Gedeón. Es importante que nos ayudemos en defensa, sobre todo ahí en los puntos débiles. Juega Babak. Bechbar con el balón. Intentando revolverse. Bueno, el trabajo defensivo de Jorge Maqueda para impedirlo. Aparece Kasparek. El lanzamiento y esa primera intervención para la selección española. Y a correr. Bola para Maqueda. Maqueda enviando esa bola. Haciendo la falta el quereño. Y el golpe franco. Muy positiva la primera defensa de España, muy intensa, sin cansarse de defender. Al final ha estado casi un minuto y medio defendiendo y provocando que al final Chequia hiciera un lanzamiento fácil para Gonzalo. Y un detalle importante, España mantiene a Gedeón en ataque, solo se produce un cambio, ataque-defensa. Evidentemente Jordi quiere minimizar cualquier déficit que se pueda producir en el repliegue y en este caso, Ian Tarrafeta es el único jugador que efectúa cambio de ataque-defensa. Acción de Jorge Maqueda, se va a topar con el guardameta. Se le ha quedado corta ahí el intento de vaselina a Jorge Maqueda. Parece que se le ha pegado un poco el balón. Sí, ha dado la sensación de que se le había pegado. Ha arrancado con todo y es mucho arrancar Stanislav Kasparek para poner el 0-1 en el marcador. Tiene un bracito Kasparek, cosa seria. Sí, Kasparek es uno, como hemos comentado en la previa, ¿no? Para mí uno de los jugadores más importantes de este equipo, que es capaz de hacer muchísimas cosas en ataque. Lanzamiento Antonio García. Hubo respuesta en el marco. La segunda parada. Para este hombre, Merkba, hemos comentado, la temporada que viene militará en el Kiel y que es un auténtico seguro de vida para el equipo checo. El intento de Antonio. Como le metamos en partido, tendremos problemas al guardameta. ¡Bola, Kasparek! Bueno, es que buscan a Reichel, la zona de pivote. Fijando para la aparición de Kasparek. Insisto, va a haber lluvia de cruces intentando hundir el centro de la defensa para que llegue precisamente Kasparek. Y vamos a tener muchos minutos defendiendo. Tiene y pueda pinta. Martillear. Lanzamiento
pero la portería española y portero. Y es bueno de verdad, el Imperial viene a la contra rápidamente, el equipo español le envía a Antonio García, indicando a los colegiados que ha habido falta en la acción sobre... Está haciendo dos cambios, ataque y defensa a la República Checa, hay que tratar de pillarles ahí en el repliegue, en esos cambios. Muy bien, otra vez en defensa formada España. Bola para Antonio, juega con Yanta Rafeta. Antonio García se eleva el cruce, Jorge Maqueda sufriendo... La falta de cartulina amarilla de Caspare, que ha ido con todo. Mira, vienen, hacen los cambios ahora. Y hemos repetido esa última infracción. Y bola para que juegue Antonio. Movimiento de Ángel Fernández, que se ha desdoblado. Yanta Rafeta dejando para Gedeón Guardiola. Y va a haber dos minutos para Caspare. Ya visto en la acción previa la cartulina amarilla, ahora se quitó a Gedeón Guardiola con esa acción defensiva. Además estaban dentro, si hubiera forzado ahí el lanzamiento Gedeón. Sí, pero ha sido un error de los colegiados que no han permitido la continuidad. Ahí hemos visto cómo esa acción... Ha visto el agarrón de la camiseta, ¿no? He decidido directamente, pero ahí sí. Hay que esperar, tener un poco más de paciencia y ver cómo acaba la jugada para verse en 7 metros. Una más en pista para la selección española. Juega Antonio García, va a dejar para Yanta Rafeta. Antonio se eleva, fijando para la gama, va a quedar dentro. Sí. Jorge Maqueda. Ahora sí. España, que ha jugado la primera superioridad con un cruce al lado izquierdo para la llegada en carrera. Ahí vemos cómo fija la superioridad y llega ahí Jorge Maqueda para ejecutar ese lanzamiento y poner las tablas en el marcador. Bueno, vacía portería la República Checa tras la inferioridad numérica. A ver si España es capaz de aumentar esa renta. Uno iguales, retirando a su guardameta el preparador Rastislav Terkic. Enfrenta Terkic en el combinado checo. Es el lanzamiento que se marcha al lateral de la red. En el intento de Thomas Babak, y hay bola para España, que está con uno más en pista. Vamos a gestionar esta superioridad. La bola para Maqueda, con paciencia. Es un partido para ser muy paciente. Antonio envía, encontrando a Ángel Fernández. Sí, ahí creo que Ian Tarrafeta ha sido objeto de falta, ¿no? Sí, que después, si no lo advirtieron los colegiados. ¡Oh! ¡Madre! ¡Gonzalo Pérez de Vargas Moreno! Cuando más falta hace... Aparece Gonzalo. ¡Bola para Ángel! ¡Dentro! 2-1. Esta es la secuencia que queremos que se repita muchas veces. ¿Sí? Parada de Gonzalo. Contraataque de España. Y ahora es Ángel Fernández desde el extremo izquierdo el que no perdona. Qué calidad técnica de Ángel. Saltando, bajando el brazo, haciendo que el portero bajara los dos brazos y acabando con un lanzamiento medio fuerte, medio liftado por encima de la cabeza. Va a recuperar ya la República Checa, la igualdad numérica. Ese balón que manejaba enviando zona de pivote. La definición. Para que llegue tanto David Rifle. Se ponen dos iguales. Donde Jorge Maqueda. Otra más para Merkba. Mal asunto. Encontrando una autopista y ahora en la acción rápida. Insisto, no, es un equipo que va a madurar más las acciones, pero en las acciones de la segunda oleada de los contragolpes sí son terriblemente directos. Lo hemos comentado la previa, es un equipo que además no esconde que le gusta correr, sobre todo esa primera línea, y además en este caso que no habían podido efectuar los cambios ataque-defensa era el equipo ofensivo el que tenía en ese repliegue, y el error de, bueno, el acierto del guardameta checo les ha permitido correr y poner por delante en el marcador. Otro más. Sí, ahí los... Ya lleva cuatro. Los dos lanzamientos realizados por Antonio ahí desde el centro de la defensa, quizá un pelín precipitados. Al final el centro de la defensa es lo más potente que tiene esta República Checa, intentar trabajar un poquito más el ataque, atacar más por las zonas exteriores de los segundos defensores. Mover hacia los lados, bueno, sí. La defensa más. Sí, además es que ellos lo ceden, ellos tienen una fuerza, tienen mucha fuerza en ese 6-0, se cierran mucho sobre las acciones de pivote y están permitiendo que nos acerquemos a zona de lanzamiento para trabajar con su portero. Bola para la República Checa. Ese balón que va a recuperar España. Viene jugando Antonio García cruzando pista. Deja para Maqueda. ¡Oh!
pues ya son 5. Qué lástima, ¿eh? Hay que intentar finalizar en gol esas acciones tan claras. Había una clara superioridad numérica ahí para Jorge Maqueda, que penetró entre 1 y 2, pero se chocó nuevamente con el que está siendo el protagonista de los minutos que llevamos de partido. Pues es que 8 minutos, 5 paradas no es buen negocio. El guardameta de la República Checa. Que viene ahora Antonio en la toma de decisión, está subiendo el contraataque desde el centro, está siendo él el que toma las decisiones, dónde van a ir los pases, y ahora ha esperado perfectamente a que le vinieran a presionar la defensa de la República Checa para dejar solo a Maqueda. Y primer cambio, se incorpora Adrián Figueras a los 6 metros. Primeros instantes en pista, lanzamiento, intento que se marcha directamente fuera en la tentativa de Llanta Rafeta. Los cambios de la selección española. Fíjate, Llanta Rafeta va al exterior. Ángel Fernández, que está más cerca de la zona de cambio, viene rápidamente para que el primero, en este caso Iñaki Peciña, se incorpore en el centro. Ahora son los dos centrales defensivos los que efectúan cambio ataque-defensa. Y la variación que hace Jordi es poner a Tarrafeta en el exterior para que sean Ángel Fernández y Adrián Figueras los que vengan rápidamente al cambio. Bola para Babak. Kaspare con el balón. Y ahí que y otra vez. Falta en ataque. Sí. Falta en ataque, la recuperación para España. Ay. Hay que volver a poner ese esférico en movimiento. Hay que volver a sacar. Y la zona derecha de la defensa española, que hoy parece que va a tener mucho trabajo. La República Checa empezando siempre todos los ataques desde ahí, desde la zona izquierda, ya sea con o sin pivote, con el 2 contra 2 o con el 1 contra 1. Bola para que juegue el equipo español. Tenemos que asentarnos un poquito en ataque. Camino de 10 minutos, 2 goles. Nos está costando. Bueno, mucha culpa tiene el buen hacer de Thomas Merck. Va. Bueno, han sido situaciones claras. Sí. Hemos conseguido poner el balón en situaciones fáciles de lanzamiento, pero no hemos sido capaces de anotarlas. La bola para Antonio. Se eleva el lanzamiento, el blocaje. La captura del guardameta. No estamos cómodos en ataque. No, nada. En ataque nada cómodos. Y el que pudo volver a lucir ese lanzamiento es Kasparek para poner el 2-4. Sufriendo la falta Aleix Gómez. 2-4 en el marcador. 2 abajo la selección española. No va a tardar Jordi en pedir tiempo muerto, ¿eh? Como sospecho. Esto siga así. Y en defensa formada sí que nos estamos encontrando cómodos, pero en el repliegue defensivo nos está costando bajar defendiendo, ¿no? Que al final República Checa está haciendo... ¡7 metros! Vaya uno contra uno, ¿eh? Qué difícil es encontrar un espacio así, en un 6-0. Sí, pero fíjate, solo con un cambio de sentido la pero situación mira cómo lo ha hecho, central es. Muy predispuesto a la acción de bloqueo de pivote... Y eso le permitió tener mucho espacio allá ante Rafeta para ejecutar ese uno contra uno. Bueno, pues el lanzamiento de 7 metros. Aleix en el intento. Magia. Y Aleix Gómez, el descarado Aleix Gómez. Que tiene la increíble facilidad de hacer un lanzamiento liftado con una potencia que parece un lanzamiento directo. Y como hemos visto en repetición, Markva sabía dónde iba ese lanzamiento y ha acabado metiéndolo. Es que tiene una mano este chico. Que... Es que ahora mismo Aleix yo creo que está, si no es el mejor extremo de derecho del mundo, un poquito le falta. Si no lo ves, es un yo creo que no sabe todo lo bueno que es, no es consciente de lo bueno que es. Te lo he dicho varias veces, ¿eh? Aleix no sabe lo bueno que es. Esa recuperación de balón aparece Ángel Fernández, ¡dentro! ¡Vamos! Y defendemos, recuperamos, robamos y corremos. Y empatamos. Y no fallamos las ocasiones claras. Sí, que ya se porque puede eso... todo. Evidentemente, atrás el equipo está sólido, está seguro que bien mete la mano ahí Antonio García para robar ese balón. Y la definición fantástica de Ángel Fernández. Bueno, ya hemos empatado. Ahora toca defender. Bueno, vamos buscando. Ha pasado por dentro. Ha pasado por dentro, claramente, sí. Recuperar ese balón, vamos a ver. Se quedaba sobre la pista. No, pero hay que subir el balón siempre rápido, ahora hemos visto la acción. Ahí no se ve, pero se había desmarcado por dentro de la línea. Sí, claramente se ha visto. Y estaba comentando que tenemos que evitar que hagan ese doble cambio ataque-defensa. Fíjate cómo ellos tienen que cambiar su sistema defensivo. Cuando no pueden hacer el cambio, claro. Pues hay que forzarles a que no lo hagan, claro. ¡Tarrafeta elimina el alta dentro! Es
Bosque y Iñaki Arrafeta a campo abierto con espacios en el uno contra uno. Es un jugador desequilibrante, muy desequilibrante. Devastador Iñaki Arrafeta. Como le esperes en el uno contra uno, vamos, te finta para donde quiere. Y me gusta el hecho de que, bueno, el partido está apretado, es el inicio del campeonato y de que él quiere el balón para él, ¿no? Sí, está tomando responsabilidad. Exactamente, está tomando la responsabilidad ya desde el inicio. 5-4, de nuevo España por delante en el electrónico. Sufre la falta, la acción de Jorge Maqueda. Babac. Puesto ya rápidamente fuego. El desdoblamiento de Jakub Herska. Desde el extremo izquierdo. Babac con la bola. Amenaza de pasivo. Pasivo, sí. Lanza arriba de los colegiados. Enviando el balón. Otra recuperación de ahí. España. Desgraciadamente acabó. Sí, pisó la línea, pero había interceptado muy bien el balón. Sí, pero de nuevo está cómoda España atrás en el sistero, está más ayudándose mucho, está saliendo, está metiéndole piernas, muchas ayudas, mucha intensidad. Está claro que es el camino. Bueno, la cinta es fantástica. Es que es un jugador con un talento, luego hay regularidad que tiene que ir adquiriendo, pero talento puro. Iñaki Arrafeta. Lanzamiento, ese intento de cadera, la pelea por este esférico, pero... El balón será para los hispanos. Juega Iñaki Arrafeta. Iñaki en cara, encuentra a Maqueda. Oh, falta de ataque. Sí. Estuvo muy listo ahora el defensor checo. Sí, tenía la superioridad clara hacia afuera. No lo vio ahí. Muy buena ayuda. Muy buena ayuda. Deslizamiento defensiva. Defensivo de Solak. Solak muy inteligente, bueno. Ahí provocándole también la falta en ataque. Y sin correr por dentro. La verdad es que una acción defensiva de muchísimo mérito. Pero me gusta porque estoy viendo muy bien defensivamente a España, muy cómodos y entendiéndose muy bien Iñaki y Gedeón en el centro, haciendo muy bien los impares ahí Jorge y Antonio. ¿Cómo? Bien, Gonzalo. Balón en el extremo, pero... Una más. Ese intento de Jakub Herska y no en mi casa. Gonzalo Pérez de Vargas. Enviando ya ante Rafeta a la madera, el intento de Gedeón Guardiola. No hay que fallar en esas acciones claras. Aquí. Al límite de la falta en ataque. Otra. Pues no ha pitado ninguna. Y la intervención de Gonzalo. Sí, que decíamos de Merckba, pero ojo Gonzalo Pérez de Vargas. Sí. Lleva cuatro. Y otra cosa ahora que me ha gustado de Gonzalo, ¿no? Un lanzamiento, no sé si a la cara o no, ahora la quizá cabeza, lo podremos ver. Pero Gonzalo ya metiéndose en partido, utilizando un poco el factor intimidación, quedándose mirando al jugador. Ahora veremos. Por cierto, las repeticiones esclarecedoras, ¿eh? Las dos acciones podían haber sido pitadas, falta justo, en ataque, muy, muy claras. Sí. Esta sobre todo. Esta sobre todo, sí. Precisamente lo pues mismo no que han sancionado ninguna otra de las dos. Bueno. Y aquí le vemos buscando. Ahí le hemos visto. La miradita. Más relevos, Joan Cañellas. No descanso, Antonio García. Balón para que juegue. Bechbar. Enganando al centro de la defensa. Juega con Kasparek. Bechbar abriendo, encontrando autopista en la penetración. Falta en ataque de pivote. Sí. Falta en ataque del pivote para... Se ha dado pasos de... Ah, pasos. Me había parecido en el bloqueo que le habían pitado... Falta en ataque. Sí. El gesto al a Tartic, al preparador checo, claro, del colegiado. Y estamos ya en el segundo cuarto, 5-4, guarismos muy, muy bajos, ¿eh? Sí, marcador bajo. Bola para Joan Cañellas. Marcador típico del primer partido de campeonato. Sí, Arrafeta para Joan. De nuevo para Arrafeta, cambia de velocidad. Prueba Joan Cañellas. Arriba. Busca la columna. ¡Ay! Ese balón que va a recuperar el combinado checo, balance defensivo de los nuestros, enviando ese esférico a punto de recuperarlo. Va a hacer España, va a aparecer Maqueda adentro. Pues otra fantástica acción defensiva, había corrido perfectamente la línea, el extremo checo estaba solo, desmarcado, pero fíjate que bien mete brazo derecho ahí Iñaki Arrafeta para interceptar ese pase y asistir a Jorge Maqueda. Además, ese corte de pase es de estar dentro del partido, ¿eh? Es pura concentración. Bueno, lo que habíamos comentado al principio, que España le estaba costando bajar defendiendo, y ahora lo ha hecho perfectamente. Lo ha corregido. El tiempo muerto que ha solicitado el preparador checo al que escuchamos. Puede ser,
nejsme nebezpeční. Odehráme míče, nechodíme do obu. A když se nám otevře prostor, snažíme se přes pivot, ale oni na to čekají. Čekají a sbírají vám to. Pozor na to, hoši. Cukejte je víc, vydržte víc. Jdete brzy do toho. Rozehrejte, dělejte tlak 1, 2, 5, 6, tam to vychází. Nehrajeme přes ty kraje. Pojďte to dohrávat. Pusťte mi křídlo druhé do druhého pivota. Co přes tutí. Rozehrejte se vám ta pivoty. Buďte trpělivější a pojďte do branky. Jsme ne... Musíme... Pues las indicaciones. ¿Cómo andamos de checo? Yo flojito. Yo os traduzco cuando queráis. No, me Alberto, ¿tú algunas, qué? Algo yo desconozco completamente. Lo estábamos viendo repeticiones de algunas de las intervenciones de Gonzalo. Destacadísimo en esta primera mitad. Bendito. La bola para que juegue el combinado checo, que hace 6 minutos y 20 segundos que no suma tanto alguno. Y que dure. Bendito problema que tiene Jordi, para la portería. Sí. Y para todas las posiciones, un poco, ¿no? Que siempre estamos ahí con la duda de... Mira, mira. Sí, Persebra, que hay dos, portería y extremo. Ahí la competencia es tremenda. Sí, sí, sí. Para Joan Cañellas. Los colegiados que paran el juego. Por mucho que silben, el reglamento es claro. Si hay un jugador lesionado, hasta que no pausan los árbitros en el ataque contrario, no se para el balón, no... Sí. Mira, Reichel, el jugador que había anotado desde los 6 metros. Aquí lo vemos. Rugían los asistentes al Sim Stadium Ondrejá Nepelu. El recinto bratislavo. Explicaciones de la mesa. Y cambio también en el lateral derecho. A Kasparek, segunda exclusión, ¿eh? Pues este es un problema tremendo. Tremendo para el combinado checo, porque es un jugador tremendamente relevante. Bola para Eduardo Gurbindo, ¡dentro! Bueno, salir y besar el santo, que se suele decir, ¿eh? Qué bonita la acción en superioridad numérica con un bloqueo exterior en la zona lateral. Ahí vemos cómo después de ese cruce, pivote se desmarca hacia esa zona exterior y ahí se produce el bloqueo para la penetración de Eduardo Gurbindo. Y qué bien, Adrián, que ahí solo pone el cuerpo, no hace ni la intención de hacer el bloqueo, porque si no, muchas veces en ese tipo de acciones acaban pitando falta en ataque. Y cambio del sistema defensivo de España. Sale ahí Aitor. Exacto. Y Miguel Sánchez Migallón en el. Para esto, precisamente. La recuperación de España. Viene ese envío. No hay guardameta. Esta no es complicada. Y el tanto de Aleix Gómez y la renta que va creciendo. España aprovechándose de esa superioridad. Sí, aprovechando la superioridad numérica. El cambio del sistema defensivo. Ahí vemos cómo Aitor Ariño se hace con el balón. Ahí intentando hacer esa acción que habías presentado tú al inicio del partido, sí. Pero no se han entendido. Fuera. Vamos para la selección española. Portería Gonzalo haciendo volar ese esférico dentro. La precisión que tiene Gonzalo. Quirúrgica. Es un maestro. Es un maestro de estos goles. Sí, sí. A lo Tony Montana. Sí, a lo Tom Brady. Tom Brady, sí, ya sé que tú eres más de Tom Brady. Ya somos dos. Pero no por motivos deportivos. ¿Cómo que no? Es un grandísimo jugador, Tom Brady, por Dios, Alberto. Sí. No banalices mis gustos. Más la renta ya de cuatro. Los 4 goles. Hay que aumentar esta renta. Los 7 metros y vamos a exclusión. Ver. 2 minutos para Joan Cañellas, golpe en el rostro. Y muy justita, ¿no? La verdad es que un contacto... A ver, vamos a verlo en la repetición. Casi inexistente. Vamos a ver, se ha suspendido mucho, Joan, ¿eh? El gesto del colegiado ha sido de golpe en el rostro. Sí, sí, sí. Pues, un pelín ahí. Con el brazo izquierdo golpea. Fíjate, el brazo izquierdo de Joan. Ahí. Una vez superado. Bueno, pues lanzamiento de 7 metros. Que va a ejecutar. Tomás Piro. Se pone a 3 la República Checa. 19-6 en el marcador. Ahí vemos...
no soy yo, Piero. No, no. Hartzka. Hartzka. España que va hacia portería. Primer tanto de Jakub Hertzka. Que Hertzka y que desde los extremos esté teniendo problemas la República Checa es una estupenda noticia, porque es un equipo muy, muy, muy fiable desde la zona. Pelea por ese balón. Y se ha arrojado. Vide el cambio, ¿eh? Jurka para hacerse con esa bola. Y el cambio defensivo en superioridad numérica de República Checa con un 4-2 muy presionante sobre central y lateral izquierdo ha hecho que ahí Eduardo Gurbindo haya tenido que jugarse ese lanzamiento desde el punto débil. Jugando a la carrera. Ahora han jugado muy bien. Poderoso lateral que encontraba una autopista. Y como han abierto. La acción de Ángel Fernández que salía a intentar interceptar ese balón. Sí, el hecho además de estar en inferior en numérica, un jugador menos, se quedó completamente solo el lateral checo. Mira, suben ahí con. Ese 4-2. 4-2. Jan Tarrafeta enviando para Eduardo Gurbindo. De nuevo Jan Tarrafeta. Tarrafeta que le mira el primero. ¡Qué bien! ¡Mira, lanza adentro! ¡Qué bien lo ha hecho! Adrián Figueras. ¡Qué bien lo ha hecho, eh! Ese dúo tiene que ser determinante. Con espacio, el desequilibrio y luego la posibilidad siempre. ¡Uf! ¡Qué bien, tío! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, qué fintón! Si venía desequilibrado, venía basculando desde el centro Miguel Sánchez Migalló. Yo creo que Miguel iba directo a tapar el pase al extremo. Claro. Y le cambió la finta al punto fuerte. Y se quedó completamente solo. Y el punto estuvo de detener, Gonzalo. El tanto de Piroz, que ha anotado los dos últimos tantos. Algo que no ha gustado a Jordi Rivera. Bola para Jan. Va a aparecer Eduardo Gurbindo. Qué bien. Gurbindo enviando para Adrián Figueras, que se ha agarrado. Ha intentado lanzar con la izquierda y ni eso ha podido del agarrón. No ha merecido más exclusión esta que cualquiera de las anteriores, porque había recibido, estaba intentando progresar y estaba siendo agarrado en su camino hacia los 6 metros. Bola para Jan. Movimiento de Aleix Gómez, que se desdobla. Tarrafeta manejando la bola. Superaba el primer defensor. Dos minutos. A cualquiera de los defensores centrales. Además, como baja el centro de gravedad, sí, sí. Para provocar la exclusión. Sí, a veces la acción más clara que tenemos y la más directa es uno contra uno de Jan Tarrafeta. A veces solo con un movimiento, como en este caso, y dándole espacios en el centro. Fíjate cómo le está esperando ahí defensor. Para ir el desdoblamiento de Aleix, ¿no? Para abrir a los centrales y encarar el uno contra uno él. Václav Franz que ve esos. Dos minutos. Que hay que aprovechar. Que no los ha visto claros, ¿eh? Él. Sí, normalmente el defensor nunca suele reconocer. Tampoco Cañillas y le ha tocado sentarse. O sea que. Hay que aprovechar esta superioridad numérica para aumentar esa renta en el marcador. Tarrafeta jugando. Va a dejar para Joan Cañillas. Slow motion enviando para Eduardo Gurbindo. ¡Dentro! Apareció el multiusos. Acción en superioridad, jugando de nuevo con ese cruce central-lateral para que esta decisión, en este caso la llegada de nuevo al centro Gurbindo, arriesgando un poquito ahí. Y ahí hemos visto a Eduardo frenándose, adaptando un poco la velocidad de la trayectoria al pase de Joan, que es normalmente el que decide siempre el pase en las superioridades numéricas y para España encontrar el espacio. Varía sistema defensivo en esta superioridad. De recuperar España. ¡Qué mala suerte! Ese balón que quedó dividido ahí estuvo a punto de capturarlo Aitor Ariño, que es el jugador que está en esa posición de avanzado. Y Agustín Casado, primeros minutos para él ahí en el exterior defensivo. Veremos si continúa en ataque. El comandante. Balón para Piro. Tirando esa bola para Babak. Busca extremo el lanzamiento, la intervención de Gonzalo Pérez de Vargas, Joan Cañellas, ¡dentro! Vale. Pues España que ahora, exprimiendo esta superioridad, vuelve a poner tierra de por medio, 4-4 para los hispanos. Y hemos repetido la acción, el lanzamiento desde el extremo de Chip.
al borde del pasivo ya, la República Checa. Y Joan, que estuvo muy atento ahí, vio que no había portero y anota y pone ese 12-8 en el marcador. Todavía 14 segundos para que la República Checa recupere la igualdad numérica. Piro jugando, enviando extremo, viene ese lanzamiento parabólico, Vaselina. Qué bolito, ¿eh? La bola a la jaula en el tanto de Jakub Herzka. Sí, además se había desdoblado primero Herzka, volvió por la línea a su puesto. Y eso nos cogió un poquito basculados hacia el lado contrario y permitió ese pase. Y el gesto de Gonzalo Díaz, aplaudiendo el lanzamiento de Herzka. Y los de esta mesa sabemos lo difícil que es volver a tu posición, recibir pase justo a haber llegado. Coger velocidad. Coger otra vez velocidad de altura para hacer un lanzamiento. Y anotar. Sí. ¿Verdad que sí, Paco? La última vez que lo hice me costó. La penúltima me costó menos. Va a perder España ese balón, en la acción buscando a Eduardo Burbindo. Y la bola para que juegue el equipo checo, formando España ese 6-0. Sí, atípico, se han quedado Agustín Casado y Joan Cañellas en el centro de ese 6-0, cambia rápidamente. Se va avanzado Agustín Casado. Y es Joan Cañellas el que se queda en el centro, es mucho más lógica esta disposición. Bueno, Aitor Ariño se marcha, quiero decir, al avanzado. Y Agustín Casado ocupa el lateral. El segundo. Y Joan Calle es una posición que no le es extraña. Pasos. Los pasos, la recuperación de balón para Gonzalo, alzaba la cabeza. Después de la acción de Stanislav Kasparek. Y entramos en los cinco finales, aquí lo vemos. Es muy claro, los pasos. Sí. Ha dado cinco, no es que haya dado cuatro. No ha dado cuatro, ha dado más, sí. Y no debería protestar mucho, con dos exclusiones. Hay que ir a por él. Obligarle a defender, hay que hacer para provocar esa tercera exclusión. Y aparte para Agustín Casado, el lanzamiento, respuesta en el marco. La pelea por ese balón, pero lo va a capturar Adrià Figueras. Y un detalle, ¿no? En la segunda parte, Kasparek va a tener el cambio largo, ataque-defensa. Vamos a ver cómo soluciona ahí esa problemática que le ha surgido a la República Checa con el lateral derecho. Dando algún problema con el balón. Tiempo muerto que solicita Jordi Rivera. Acordaros de que la trayectoria de detrás del avanzado hay que subir un poco y cerrarla para que el pase no sea corto. Vamos a hacer amplitud, ¿vale? Devolución de balón aquí con Agus para apretar un poco, ¿vale? Y bote aquí, ¿vale? Para que a ver si conseguimos que él venga un poco, hacer aquí la situación de bloqueo, Cañe, para salir, ¿vale? Y un poco aquí con este lado, ¿vale? Queda claro, ¿vale? Amplitud, devolución de balón, intentar apretar un poco aquí para que venga este tercero, para que se produzca el bloqueo, la trayectoria y luego seguimos para adelante, ¿vale? Venga, tío, vamos. Tenemos el nivel, ¡España! ¡Sí! Los laterales. Bueno, pues las indicaciones de Jordi Rivera para afrontar estos últimos minutos. Ese lanzamiento con el intento de Agustín Casado. Afortunadamente el rechazo lo acabó capturando. Luis Gómez. La bola para Joan Cañellas. Bueno, con el paso de los minutos las sensaciones han mejorado. Es verdad que el arranque del partido hemos visto en España bastante más espesa, pero... Sí, bueno, ya decíamos que el debut al final, esos primeros minutos, hay que pasarlos. Lo ideal es que pasen en pocos minutos y la verdad que España lo ha corregido rápido y está ya más que metido en la competición. Falta de Leos Petrovski. Balón para Eduardo Burbindo. Aparece Joan Cañellas. Joan dejando para Eduardo en el alambre. Agustín Casado, el travesaño. Panicazo que se ha sacado. Agustín Casado ha reventado. La portería se ha escuchado aquí. Sí. Carguero. La horizontal del marco checo. Aquí lo vemos. Y en el intento de rebote he visto a Adrià Figueras intentando cogerlo. Y un enganchón de camiseta que se ha visto claramente. Pues y fíjate, han obviado. No sé si me ha dado la sensación que era Kasparek y que era se han cuidado muy mucho de no excluir. Se la ha jugado, ¿eh? Pues... Recibe Kasparek. Asumiendo riesgos. Sí. Bueno, evidentemente lo que apuntaba Víctor, la segunda parte con el cambio largo, esto va a ser muy complicado. Vamos a ver cómo gestiona esa circunstancia y el tanto ahora espectacular. Pone a dos. Raman Bezbar. Para poner el 12-10, después del primer tanto de Bechbar.
Y la respuesta inmediata de Eduardo Burbindo. En acción de contragol, rapidísimo. Ojo ahora, la acción de Bechbar con Aleix Gómez. Se la ha metido el codo. Sí, le estaba buscando la finta de brazo, pero luego ha tirado el brazo para atrás para intentar quitárselo y es de lo que se quejaba Aleix Gómez. Aquí se va a ver la acción, saque rápido de centro, cómo hay contacta. Fíjate, con el brazo derecho, hombre, como... Es que sí, iba a decir, si Aleix se queja, no es un jugador que le veamos quejarse demasiado, es porque realmente... Pero está muy bien porque eso ha pausado y nos ha permitido hacer el cambio de ataque defensa. Sí, eso sí, aunque Aleix no lo ha hecho con esa intención, creo, bueno, porque se ha llevado el codazo. ¡Oh, sí! Bueno, muy, muy bien, ¿no? Lo que comentábamos, que España ha corregido ese balance defensivo. ¡Mala fortuna! ¡Oh, la parada de Gonzalo! ¡Una más! Y en su caso no es cosa de fortuna. Otra más para el imperial guardameta del Barça. Y entramos en los dos y medio finales. A ver si somos capaces de despegarnos un pelín más en el marcador, a ver si podemos irnos a 4 o a 5 en el descanso e intentar tener una segunda parte un pelín más cómoda. El balón para que juegue Joan Cañellas. Joan envía la redonda para Eduardo Burbindo, el cambio de dirección. Oh, ¡qué pena! ¡Qué pena que se ha resbalado porque la acción en finta ha sido fantástica! Había sentado a su oponente. Pero ese resbalón permitió llegar precisamente a ese hombre, a ese número 23, a Petrovski. Qué bien que juega sin balón, Eduardo. Agustín Casado sufriendo la falta. De nuevo el golpe franco, menos de dos minutos. Van cayendo los segundos. El comandante envía, busca pivote dentro. Adrián Figueras. Qué bonita la acción previa para dar ese espacio al 2 contra 2. La asistencia de Agustín, fantástica. A un Adrián Figueras. Que anotó desde los 6 metros. Renta de 4, menos de minuto y medio. España con ese 5-1 con Hitor Ariño en el avanzado. La variante que plantea, que dispone el preparador de Sarriá de Ter, el mago Jordi Rivera. Pero fíjate en la jugada que habíamos visto, pero qué bien Hitor Ariño cómo recula, se va hacia atrás a los 9 metros e impide la continuidad de esa acción. 7 metros por defensa interior de Eduardo Burbindo. De hecho, hablando de la ausencia de Alex Dusevallef, también es verdad que suele ser otro elemento. Aitor Ariño va a ser, cuando España decida jugar con el 5-1, va a tener con muchísima seguridad, salvo que juegue también Caldi, pero Caldi es uno de los tres jugadores que ha quedado fuera. Ángel Fernández puede estar también allí. Sí. Sí que es verdad que Jordi le utiliza menos en el 5-1, porque, como tú dices, ¿no? Alex había sido un jugador en el 5-1... había dado muchísimo, ya no solo era lo que daba en ataque, sino también en defensa. El tanto de Hanska desde los 7 metros para poner ese 14-11 en el marcador. 15 segundos. Los que restan para llegar al descanso. El movimiento de Aleix Gómez, ya son 10. Apenas 5, Joan Cañellas con el balón. Joan intentando enviar ese esférico. Va a ser de 3. El cierre de la primera parte. Y esa renta de 3 finalmente para la selección española. Cuando hemos llegado al descanso después de una última jugada que no hemos gestionado demasiado bien. Hemos andado exageradamente pacientes para acabar llegando al... Ahí vemos precisamente el diálogo entre Jordi Rivera y Joan Cañellas de la última acción. Bueno, pues unos primeros 30 minutos lo esperado, comienzo irregular de ambos equipos, quizás más destacado el guardameta checo Merkbah en ese inicio de partido, que hemos tenido ocasiones claras de lanzamiento, pero sensaciones muy positivas, sobre todo el trabajo defensivo, tanto en 6-0 como 5-1, la defensa española ha metido muchas piernas, ha robado balones, Gonzalo fantástico atrás, en fin, yo creo que un poquito lo que preveíamos todos. Los jugadores que van marchando, Eli Víctor. Bueno, yo creo que lo que esperábamos un poco del debut, ¿no? Primeros minutos incómodos, han corregido ese repliegue, esas faltas a la hora de ir para atrás y luego creo que en ataque estamos teniendo situaciones claras de lanzamiento. Nada que ajustemos el lanzamiento y no nos choquemos con el guardameta de la República Checa, que está cogiendo mucho protagonismo en esta primera mitad, pues yo creo que no tendremos problemas en la segunda mitad para ganar el partido. Víctor, con brevedad. Y a mí, para no repetir lo mismo, ¿no? Me ha gustado mucho la actuación de los 3 jugadores
que comentábamos al principio, de Ian Tarrafeta, de Agustín Casado y de Peciña en ese centro defensivo. Creo que los tres han tenido de momento unos 30 minutos, lo que han participado muy buenos, aportando buenas cosas al equipo y la verdad es que me han gustado. En fin, lo dicho, la renta de tres para la selección española, 14-11 en el marcador, brevísima pausa. Y hablamos de mucho más deporte, porque estamos con el europeo de balonmano, pero hay otras actividades de motor que están en su recta final. Sí. Que sí. Qué putada lo de Marta. A punto de comenzar la segunda parte de este partido, ultimando el calentamiento de los protagonistas de uno y otro equipo. Antes lo hemos hecho con brevedad, así a vuela micrófono, que diría aquel. Creo que las sensaciones que nos ha dejado el primer periodo, hemos visto una selección española que le ha costado entrar, pero ya sabemos que es el primer partido de un gran campeonato y suele ser bastante habitual, pero es verdad que el equipo, cuando se ha ajustado atrás, cuando hemos podido empezar a recuperar balones, cuando las sensaciones han ido siendo mejores, hemos visto una versión bastante potable del equipo español. Sí, yo creo que en general el inicio no ha sido malo. España en el ataque formado le ha costado quizá acabar las ocasiones en gol por el gran acierto de Markba en la portería de la República Checa, pero España en defensa ha estado cómoda. Muchas veces siempre decimos que hay que basar los partidos en la portería y en la defensa para poder ganar. España ha estado ahí muy bien desde el minuto uno, sin ponerse nerviosa, siendo paciente, y al final, minuto a minuto, balón a balón, ha ido poniendo el marcador a su favor. Alberto. Sí. Y además generando ocasiones claras de lanzamiento. Sí que es cierto que los primeros 10-12 minutos hemos errado unos cuantos lanzamientos, pero un detalle que es importante, creo que solo hemos ejecutado un lanzamiento desde los extremos, uno de Ángel Fernández. Yo creo que a Leis no le ha llegado ninguno desde el puesto. Eso quiere decir que no ha hecho falta también un juego de llevar mucho balones a los extremos, a la segunda línea, porque hemos tenido ocasiones claras, no nos han obligado demasiado. Yo creo que si mantenemos, como dice Víctor, esa intensidad defensiva, ese nivel defensivo, podemos seguir corriendo y ajustamos un poquito más los lanzamientos, yo creo que el partido se tiene que caer de nuestro lado. A ver si podemos ir a por la tercera exclusión de Kasparek, el dorsal 17 de República Checa, que ya ha sumado dos exclusiones, jugador importante, afinar el lanzamiento, que hemos tenido ahí, sobre todo en los primeros minutos, el acierto del guardameta de la República Checa, que ya decíamos que era uno de los destacados, si no el más destacado del equipo, y bueno, a nada que ajustemos eso, creo que no tendremos problemas en llevarnos el partido. Claro está que vamos a tener quizá muchos minutos de estar en defensa, hay que mantener intensidad, mantener... todo, pero bueno, yo creo que este equipo sabe hacerlo de sobra y esos nervios del debut ya se han ido en la primera mitad. Bueno, pues arrancando la segunda parte, España, que es quien pone la bola en juego. Con Eduardo Urbindo. Antonio García en el Antonio centro. Antonio García y con Ian Tarrafeta en la primera línea. Con Ferran Soulé, Adrià Figueras y Aitor Ariño. Para completar el sexteto de atacantes que disfruta el equipo de Jordi Rivera, que disfrutamos todos. Bola para Antonio García. El que envía para Tarrafeta, juega Urbindo, Tarrafeta con el esférico, intentando hundir a Antonio para Urbindo, que llegaba en carrera. Siete sí, metros. Qué bien lo hace eso, ¿eh? Qué bien juega sin balón. Qué bien lo hace eso. Siempre, yo creo que es la principal virtud de Eduardo Urbindo. Fíjate que en ese pase, cómo arranca, cómo llega muy tarde el defensor. De hecho, ha sido en la ayuda el siguiente para provocar el primer 7 metros de esta segunda mitad. A ver, vamos. Vamos a ver, ¿con qué nos deleita? Bueno, Aleix pues, Gómez. Aleix Gómez, el descarado Aleix, para ejecutar este primer lanzamiento en este segundo periodo. Y lo ha aderezado menos que otras veces. Sí, yo creo que es plenamente consciente de que Merva estaba esperándole. Fíjate, lo ha sorprendido, además sin amago previo. Es increíble que con este armado que tiene Aleix, que coloca el balón casi por encima de la palma de la mano, es capaz de hacer muchos lanzamientos diferentes y eso al final despista muchísimo a los porteros rivales. Bola para la República Checa, que se ve cuatro abajo en el electrónico. Va a recibir Babak. Encara Babak, eliminando a Gedeon Guardiola. Vino la ayuda. Ha habido falta. El golpe franco.
Lo hemos visto, por cierto, en el ataque anterior, pero se la juega Tartic, metiendo, manteniendo a Kaspare, que en labores defensivas, a pesar... es verdad que con el cambio largo tengo la sensación de que entiende que esto es casi irresoluble. Creo que al final apuesta un poco por lo que aguante, ¿no? Efectivamente, por ahí van los tiros. Tiene que arriesgar. Bola, Gurbindo, después de esa recuperación de la selección española. Y un detalle, no hemos visto a Matei Klima en la primera mitad ni en el inicio de la segunda parte. No sé si tendrá algún problema físico, pero no lo ha utilizado Tertic ni un minuto. Después de que le hubiésemos vendido en la previa, ¿quieres decir, sí, Alberto? Sí, le hemos bendecido, nos suele pasar mucho. Hemos dicho, había que fijar el foco en, y no ha jugado un segundo. Balón para... Ferran Sule, muy nuestro eso, Lo vamos a hacer con todos los equipos, ¿vale? Para Rafeta, envía, busca pivotes. El lanzamiento que se ha marchado cuchicheando. Era difícil, ¿eh? La cepa del poste del marco checo, llega a la carrera, Kasparek, va con todo. 15-12. Respuesta rapidísima. Qué bien, qué bien. Qué pena, la acción de contragol rapidísima, qué bien jugado. Aitor Ariño asistió en los 6 metros, Adrián Figueras, pero... ahí apareció el brazo izquierdo de Merpa. Para despejar esa pelota. Bola que juega Tarrafeta. Aparece Antonio García enviando para Eduardo Gurbindo. Antonio García. Antonio percutiendo. Envía para Tarrafeta. Respuesta en el marco. Que inicia la segunda parte, Merpa. Sí, un poco como la primera. Sí. Ya lleva 11. Bueno, preocupante sería si no creáramos situaciones claras de gol, ¿eh? Hay que ajustar el lanzamiento, pero las estamos generando. ¿Qué lanzamiento? Y ese intento desde la zona de los 6 metros. Esa es, si no me equivoco, la tercera acción que ha disfrutado Adrián Figueras de forma consecutiva sin encontrar la portería. Ahí. Antonio García. A ver, está perfectamente jugado, fíjate, es 2-2. Se pone sobre el lado de Kasparek para precisamente forzar esa excursión, pero aquí estamos viendo, bueno, eso podría haber sido 7 metros, obviamente la cadera desequilibra ahí en Tarrafeta, pero desde luego, como comentaba el Víctor, impresionante en el inicio de esta segunda mitad, bueno... A los manos, de los que duelen, ¿eh? Esto es, esto es un nivel superior. De los que cuando te la para dos manos, duele, y duele lo hace mucho. Sin darse importancia. Sí. Adrián, y otra vez vuelve a toparse Adrián Figueras con Tomás Merkba. Estamos encontrando ese camino. Ahora el balón se marchó a la madera, pero el rechazo acabó en las manos de Tomás Babak, que anota y pone el 15-13. Hay que estar atentos ahí en esos rebotes. Se estrelló en el larguero el primer lanzamiento. No llegó ahí por poquito Gurbindo. Ahí. Lo positivo es que al final se están creando, como tú decías, Eli, ¿no? Ocasiones de gol, ocasiones claras, de 6 metros en el centro, de pivote. No estamos teniendo ese acierto para marcar, pero España está jugando bien en ataque posicional. Está creando peligro. La falta. Y quizá aguantar un poquito más el lanzamiento, esperar el gesto del guardameta de la República Checa. Hay que secar la pista. A mí ahora me encanta verlo desde aquí, porque yo desde aquí lo metería todo, los goles, todos. Es fácil, y ya en la repetición ni te cuento, que ves el gesto claro. Sí, pero es similar al comienzo del partido, hemos creado ocasiones muy claras, balones en los 6 metros, pero no hemos sido capaces de transformarlos. ¡Bola para Tarrafeta, también Gurbindo dentro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Atascando Eduardo Gurbindo! Y hemos podido ver desde donde teníamos ahora el plano, ¿no? Lo que tapa este portero desde ángulos enorme, no sé lo que mide, pero es exteriores enorme, ¿no? Como ha lanzado ahora Eduardo Rubín. Pues ahora mismo te lo decimos. Sí. Mira, Alberto, puesto pues de Gonzalo. 2 metros y 1 centímetro, 110 kilos de peso. Yo estaba diciendo, me parece altísimo. Pues sí lo es, sí. Grande cual domingo sin dinero. El bueno de Tomás Merkba. Uf. Y ahora en esa acción sobre Kasparek, lo hemos repetido. La acción, el bueno. Momento de pase de Jan Tarrafeta, fantástico. De cómo fija hasta el final y antes del contacto definitivo suelta ese balón para la llegada de... Alberto, el barco del grupismo sobre Jan Tarrafeta todavía tiene plazas.
las tienes copadas todas. Eso también es verdad. Bola para Babak. Falta en ataque. Falta en ataque. Dejaba ahí ese balón. Peciña porque no ha dejado el balón en el suelo y no han podido sacar rápido. Román Bechbar que distraía esa pelota. Y el esférico para que juegue el equipo de los hispanos. Está Ferran Solé en el extremo. Las rotaciones en el equipo español también. La bola para Antonio. Ya con el esférico, movimiento de Ferran Solé que se desdobla. Está Rafita sufriendo la falta. Encarando al gigantón. Va Clap France. En su caso son 2-0-2 y 120 generosos kilos de peso. Está perfectamente buscada la relación uno contra uno después del desdoblamiento. Ferran Solé, 2-2 muy abierto para dotar de ese espacio. Quizás tiene que haber un poquito más de circulación previa de balón para que pueda encarar en esas situaciones, pero con un trabajo previo mayor. Balón para Antonio, lanzamiento, la respuesta, Bergba. Que lleva 5 en 7 minutos de esta segunda mitad. Igual que en el primer periodo, exactamente igual. Si no hubiera detenido todos esos lanzamientos, tendríamos una renta muy amplia en el marcador. Fíjate, 9-14. O sea, 9 y 5 la segunda, 14 intervenciones lleva ya. Ahí vemos a Antonio que se lamenta, ¿no? Porque además quizá este lanzamiento con el que ha tenido menos brazos de por medio, quizá el más claro, cerca. Claro. Bola que juega la República Checa. Intentando percutir, buscando el centro. El esférico para Bechbar. Va con la bola. Bechbar quien arranca, bota para evitar los pasos. Aparecerá Stanislav Kasparev. Cambre busca extremo el lanzamiento y pone el corto. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Sí. El tanto de Jurka. Poniendo el 16-14. Vuelve a dejar la renta en 2 tantos. Se va a sentar Gedeón Guardiola Villaplana. Aparece Adrián Figueras. Y la redonda para Tarrafeta. Tarrafeta para Antonio García. Antonio para Tarrafeta que abre, busca extremo. Muy cerradito. La falta del exterior defensivo. Ahí casi mejor que haya hecho falta. Sí, porque. Porque si no se cerradito. Le quedaba el ángulo ahí. ¡Qué bien! Don Eduardo Gurbindo. Qué importantes son los amagos y qué poco los utilizamos. Lleva 5 ya Gurbindo. Habría que ver. Habría que ver si Ferran estaba dentro o no. Habría que verlo. Porque se ha colocado muy bien para intentar provocar la falta en ataque. A ver, ahora lo vamos a ver. Sí, sí. Adentro. Sí, sí. Hubiera sido 7 metros. En cualquier caso. Poderoso Petrovski. 1-7, 1-5. Aumentan los decibelios que vienen bajando desde la grada. Bola para Adrián Figueras. Aparece Joan Cañellas. Joan. Se ha quedado solo. Para depositar ese balón, sufriendo la falta que cometía Dominic Solak. La puso rápidamente en juego el equipo español. Tarrafeta enviando para Joan Cañellas. Aparece a la carrera Eduardo Gurbindo. Gurbindo en el pase. Y sufre la falta. Y los 2 minutos. El enganchón es muy claro. Cuando se gira Eduardo Gurbindo, el jugador checo está agarrando. Petrovski. Pero Petrovski no era el que estaba sobre Eduardo Gurbindo. Petrovski estaba en los 6 metros. Ahora lo vamos a ver. Pero ahí sí, sí, es Petrovski en ese giro. Sí. Sí, sí. Efectivamente, por ese agarrón sobre la acción del reverso de Eduardo Gurbindo. Uno más en pista para los hispanos. Y probablemente será Cañellas el que decida el pase. Ahí vemos. Cañellas el que juega. Sufre la falta de Solak. El golpe franco para España. De nuevo. La peta envía para Joan Cañellas, Eduardo Gurbindo. Gurbindo maneja, lanza, se va a topar con Bergba. Bueno, pues encontró la situación clara en la superioridad numérica. Gurbindo hacia zona exterior ahí, pero se estrelló nuevamente con el que está siendo el protagonista también de esta segunda mitad.
Sí, pero fíjate que ahora bien se queda, me había quedado completamente pegado al palo del ángulo corto. Sí, y le ha tirado todos al largo y se los ha metido. Sí. Hemos pensado todos seguramente por qué se las has cambiado, ¿no? Pero... Ahora sé, le engañó. Yo sé que tú sabes que... que la voy a cambiar. Sí, sí. Ahí es la guerra entre el jugador y el portero. Recibe Pesvar. En marcha Aitor Nariño. Llevaba un lanzamiento que ha precisado escasamente. Qué bien ese pasito hacia adelante de Gonzalo para taparle el ángulo de lanzamiento. Gurbindo envía, busca extremo. Eduardo Gurbindo, Yanta Rafeta con el balón. Yanta Rafeta ha ido toda la República Checa. Ha salido mal parado. Incluso Kasparek, que tiene dos exclusiones, sí, 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 ha ido. Vamos a ver, porque creo que ha habido un pitido antes de esa defensa. Sí. Ha habido un pitido, pero no sabemos. Creo que ha sido de la mesa. Van a verlo, sí. El vídeo. Si lo ven es porque tienen dudas entre los dos minutos y la roja. A mí me ha parecido que había un pitido antes de la acción, sí, sobre como un tiempo muerto, ¿no? Como un tiempo muerto. A ver, pues a mí me extraña que fuera un tiempo muerto porque Jordi no creo que en esa acción de contraataque pidiera tiempo muerto. Da la sensación de que puede haber sido un mal cambio. Bueno, pues revisando los colegiados del partido. Milo Raznatovic e Ivan Pavicevic. Esta última acción. Y no descartes que haya sido la posibilidad de la amenaza de una roja, ¿eh? Sí. Ahí van a ver si Bechvar o quién ha sido. Sí, sí, sí. El Kasparek. Kasparek. El golpe de Kasparek es al rostro. Eso pues es claro. Sería la tercera, si, ¿eh? Si no es roja. El brazo. Guau, guau, guau. El Kasparek. Anda que se está cortando con dos exclusiones el jugador, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Sí, para ser un jugador con dos exclusiones, la verdad que el comedido no ha estado. Es alucinante que vaya con ese descaro. Vamos a ver lo que deciden. Dos minutos. Bueno, pues vamos a ver. No, pero no es a él, no es a él. Dos minutos para Bechvar. No es a él. No, es que no. ¿Cómo? No, es que no es. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible después que hayan ido a revisarlo y vayan se a equivoquen después de verlo? A sacarle los dos minutos. ¿Cómo pues es posible? Escúchame. Ese golpe en el rostro, que el gesto ha sido claro, pero nosotros hemos visto el de Kasparek. Igual en otra acción que no estábamos nosotros han visto dos minutos. Han visto la otra. Pero vamos. Es que no. Si no me equivoco, efectivamente, cuatro no lo jugadores. Puedo entender. Bueno, en cualquier caso, doble exclusión de la República Checa. Al menos 40 segundos. Verdad, me parece bastante extraño que teniendo el es muy el extraño. La conclusión. No sé. Y aparte, una demostración de... El afortunado es Kasparek. Aparte, una demostración de cómo en principio van a arbitrar los golpes en la cara, ¿no? En el rostro. Parece que en otros campeonatos este tipo de golpes era roja directa. Es que el golpe en el rostro es de Kasparek, no es de Bechvar. Bueno, aquí lo vamos a ver de nuevo. Es que Bechvar no toca el rostro a... Y además va después, ¿no? Sí. De Kasparek. En fin. Bueno, pues con dos más en pista, está atacando a la selección española. No, con tres, ha habido otro excluido. Sí, con tres. Pues nos indican solo dos exclusiones en el marcador, aunque... Bueno, ha intentado la penetración en los 7 metros... Lo más chocante de todo es que teniendo solo tres defensores, Rastislav Terzic mantiene a Kasparek. No, además de verdad. A ver, lo primero es que el marcador no está puesto los dos excluidos, ¿vale? En el marcador ahora mismo solo está para dos jugadores excluidos. Tendría que haber otro excluido más que no se marca, porque ahora mismo hay cuatro jugadores en vez de siete. Y no sabemos quién es el otro excluido. Desde luego está cogiendo un tono un tanto raro, ¿eh? Sí. Vale, Patzel, el 32, segunda exclusión. Patzel, lanzamiento de 7 metros que va a ejecutar. Oh. Aleix Gómez, que es de un escenario
La mejor forma de callar bocas. Suelta esto que vamos a ver. Madre mía. Qué espectáculo. Y en un momento complicado, porque el partido raro. El público, exactamente. El partido que se está. Ay, ensuciando. Con toda la frialdad. Atacando a la República Checa. Que recupera el primero de los dos excluidos. Y ahora se ve en el marcador el tiempo que resta de los otros dos excluidos. Menos mal. Sufriendo la falta. En esa acción de Agustín Casado. Pues está enfadadísimo y no es para menos Tertic. Han tenido trabajito los árbitros, ¿eh? También te digo, Alberto, que igual puede estar muy enfadado, pero viendo esa repetición, igual lo que puede dar es las gracias de que Caspar que esté en pista, ¿eh? Sí, sí, está claro, porque viendo y la cartulina amarilla por las protestas a Tertic. Parece molesto, sí. No hay duda. Lo que pasa es que todo este ruido no debe distraer al equipo en el trabajo defensivo, en seguir manteniendo esa intensidad, las recuperaciones de balón. Uf, qué error defensivo, qué error. Y con dos jugadores menos ha llegado el tanto de Tomás Babak. Sí, ahí Antarrafeta ha decidido correr por detrás en lugar de hacer el cambio por arriba a Cañellas. Que no ha sido capaz de hacer un buen contacto ahí el uno contra uno para parar esa acción ofensiva. Y apenas unos 25 segundos le restan a la República Checa para recuperar a los dos excluidos. Hay que aprovechar esta acción, Eduardo Gurbindo, el lanzamiento, respuesta en el marco, pelea por ese rechazo, Adrià Federa dentro. Ahora sí. Ganar de que Adrià fuese capaz de encontrar portería. Pues sí, porque de nuevo Merma había detenido otro balón claro en los 6 metros, ahora Eduardo Gurbindo. Pero estuvo muy atento capturando ese rechace Adrià Figueras y anotando después de los errores en los anteriores lanzamientos. Buena noticia. Se queda ahí tirado en el suelo, derrotado. Y ya igualdad en la pista. Fíjate que yo sigo pensando que nos ha pasado otras veces que con esas situaciones, esos desequilibrios, no nos encontramos cómodos. No, cuando el partido se enreda no nos encontramos nunca cómodos. Jugando la República Checa. Mamá, que intentaba enviar la recuperación de Cerco para España. Qué bien, qué bien. A la carrera aparece Ferran Soler. ¡No puede ser! Bergmo. ¡Qué partidazo! Y ya lleva 17. ¡Madre de Dios! Bueno, pues. ¡Hola, Kasparek! ¡Qué bueno! ¡Eduardo Gurbindo! ¡Vamos, vamos, Navarro! ¡Allá marcha Gurbindo! ¡Dentro! Salidita al impar de Gurbindo y gol. Sí, madre señor. ¡Madre mía! Pero fíjate, hemos estado 2 minutos con una superioridad de doble jugador, hasta con 3. Y en cuanto nos hemos puesto en el 6 iguales, en el 7 iguales en pista, hemos recuperado 2 balones. Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Sí. De verdad que es una situación muy atípica tener 3 sí, sí. exclusiones. Pocas veces nos ha tocado jugar contra 3 Estoy jugadores Estoy viendo a Jordi solo, ¿no? en superioridad quitando a un jugador nuestro para igualarlo, porque si no... ¡Vámonos para Gonzalo! Oh. Aparece Antonio García dejando para allá. Antarrafeta cruza pista, mira, busca extremo, encontrando. Ay, hay 7 sí. metros. No, Se resbaló. ¿No? Sí. Pero qué pase, pero lo había metido, Arillo. Desde el centro. Son otra vez 4. Y ya en el Ecuador de la segunda mitad. Las pérdidas. Sí, y la República Checa que no baja los brazos, ¿no? No conseguimos despegarnos, conseguir esa distancia que te dé un poquito más de tranquilidad. Y la República Checa sigue muy combativa dentro del partido. Nunca sabes si el debut es mejor jugarlo contra alguien que sabes que es inferior o contra un grande. Con uno que te exija desde el principio sí, estar... Nunca, sí. Yo la verdad que nunca he sabido qué prefiero. Creo que contra uno inferior, ¿no? Porque siempre el debut es... Pero claro, yo creo que en este caso, grande, en este caso particular, teniendo debutantes como tenemos, yo pienso que es mejor un equipo de nivel inferior. Pequeño, ¿no? Que te exija menos, porque yendo al límite hay veces que el entrenador no puede dar esos minutos que necesitan también los jugadores nuevos para sí, empezar para a meterse entre el equipo y para entrar, entonces... Para coger sensaciones. Exacto. Nos falta sobre Babak. Y Klima siguen sin jugar, ¿eh? Sí.
y está en la lista, aunque no es que esté ausente. Tanto de zona de pivote, Leos Petrovski. 30-17, el segundo para el pivotón. Petrovski, que andará también cerca de los 2 metros, si no los tiene, ¿no? 2-0-2, 125 generosos kits. Madre mía. Pues como te gane la posición... No, no. Si el pase es bueno... Defenderle por quedarte atrás es imposible, exactamente. Él coloniza zonas, no es que gane posiciones. Lanzamiento de Maqueda, se marcha por encima. Recién ingresado en la pista de descanso a Jorge, digo, perdón, a Eduardo Burbindo. Y bola que juega la República Checa. Que evidentemente tiene mayoría de aficionados en la grada, sí, por sí, si alguien no sabía, no había caído en ello. De los pocos que pueden entrar, ¿no? Sí, un 25% de aforo. Sí, lo que pasa es que el aforo es muy grande, es de Nepelu Arena. Metiendo la bola fuera de los 6 metros. Y encontrando gol. Y el tanto de Jakub Herzka, que pone el 20-18. Y a este partido todavía le resta muchísimo, muchísimo por contar. Juega Rafeta. Qué bien se ha parado ahí Jorge Maqueda. Se va a sentar Miguel Sánchez Migallón. A ver. Los cambios en la selección española. A ver si España a nivel defensivo vuelve a bajar al 6-0, mantiene el 5-1. Veremos a ver qué hace Jordi. Y la bola para que juegue Antonio García. Los colegiados que llaman al orden. Había un acalorado debate en la zona de los 6 metros. Sí, Adrián Figueras tiene una guerra ahí con los centrales. Es que Adrián Figueras le están dando palos para hacer un fuerte, vamos. Le están dando hasta en el carnet de identidad, que se suele decir. Bola para Antonio. Envía para Tarra Feta, aparece Maqueda para Tarra. Brazo arriba de los colegiados. Hay que lanzar. Antonio García se eleva. Aparece Jorge Maqueda que va a chocar. Madre mía. A ver, exclusión. Ya... Sí, sí. Pues los 2 minutos Sola. Para... Nos viene muy bien. Dominik Solák. Y la intensidad defensiva de la República Checa. Que está muy bien la intensidad defensiva, pero luego hay un reglamento que aplicar. Fíjate ese contacto durísimo. Es por la acción previa sobre Antonio García, por lo que haya visto la exclusión, no por esta siguiente, por este contacto, que fíjate que hemos comentado muchas veces, aunque sea un contacto frontal, el resultado es lo que se castiga. Cae de espaldas Antonio García y esos 2 minutos muy claros para Solak, una nueva superioridad para España. Bueno, pues una más en pista para la selección española. Juega Antonio García que deja para Maqueda que juega. Pasos. Va a cometer los pasos, la recuperación de balón. Viene la contra rápida de la selección checa y el tanto de Jakub Herzka. Se acerca la República Checa. Diferencia que queda en la mínima expresión, 20-19. Y lo que hemos comentado, parece que nos encontramos muy a disgusto en superioridad numérica. Sí. Hemos tenido mejores guarismos en inferioridad o en igualdad que en superioridad. La acción de Jorge Maqueda, la contra. Balón que llega, intentaba enviar tres diestros. Agustín Casado, ahora metiendo con Agustín Casado y con Jan Tarrafeta formando. Tres diestros en la primera línea con Antonio García a la derecha. Sí, sí. Planteando la variante Jordi Rivera, Antonio García con el balón, lanzamiento dentro. Pues fíjate, cañón. Todos los lanzamientos que no había conseguido anotar Antonio García y lo ha tenido que hacer desde el lado derecho, sí. En una situación que no era ni mucho menos cómoda. Fíjate cómo sale desequilibrado hacia... Y por el corto, ¿eh? Sí, sí. Que se supone que es lo que tiene que tapar a un diestro sí o sí, el portero. En esa situación. ¿Cómo lo celebra? El cañón de la Llagosta. Con todo el coraje que tiene el bueno de Antonio... Anota su primer tanto en lo que llevamos de partido, que vuelve a llevar la diferencia a los 2 goles. La República Checa que retira su guardameta ante la desigualdad. El esférico para Babak. Intenta enviar. Lanzamiento. Al límite de los 7 metros. Pasivo. Acción sobre Thomas Chip. Se quejaba de defensa interior.
En el límite ha estado, de hecho. Amenaza de pasivo. ¿Dónde me... Babak, los 7 metros y los 2 minutos. Para Peciña. Para Iñaki Peciña. Para Iñaki Peciña. Bueno, pues si pensábamos que la segunda mitad iba a ser tranquila... Bueno, si pensábamos que el partido podía ser tranquilo, ya tardamos poco en darnos cuenta de que no iba a ser así. Pero la segunda parte tiene pinta de que... De todas maneras, había hecho pasos, ¿eh? Bueno, sale Rodrigo Corrales a intentar detener los 7 metros. Ketska en el lanzamiento, enfrente está Rodrigo. ¡Vamos, Cangués! Lanzamiento y después de tocar en el poste, el tanto de Jakub Ketska que pone el 21-20. Y de nuevo la diferencia que queda en la mínima expresión. Siguiendo esa bola en el lanzamiento. Ahora es España quien vacía la portería. Ante la inferioridad. Y vuelve a subir la República Checa al 4-2. Que solicita el señor de Rivera. Quizá para preparar algo sobre ese 4-2 que plantea la República Checa en superioridad numérica defensiva. Y obviamente las gradas, que ya de por sí, donde decíamos había diferencia y mayoría abrumadora de checos, pues se enloquecen. Escuchamos a Jordi. Que se va para allá, ¿vale? Entonces hay que seguir para, si viene este, jugar con el timón. Si no, aquí las situaciones de los jugadores. Y la posibilidad de que Ángel salga por fuera para trabajar aquí y luego volver a irse a la batalla. Cuando él viene, tú te puedes ir, ¿vale? Para que realmente pueda jugar aquí. Rápido, se va a bajar a defender, ¿vale? ¡Entra, vale, vale, vale! ¡Lo he dicho! ¿Vale? ¡Hay que sufrir! De segundo al otro lado. Ahí Jordi planteando dos contra dos de los laterales derechos con el pivote o la salida del extremo izquierdo por detrás de las dos mixtas para jugar también dos contra dos o uno contra uno con espacio. Bueno, pues planteando esa alternativa ante esta situación, este momento complicado, menos de 10 minutos, uno arriba España. Ahí veremos a Ángel salir por detrás. Va a recibir ese balón. Y volver seguramente a su posición. Aparece Gurbino. Y se le llega a devolver a Ángel. La falta, sí. Se ha movido ahí muy bien. Y creo que ahí la República Checa... Sí, prácticamente ha ido a una defensa individual con el desdoblamiento de Ángel Fernández. El exterior defensivo se ha ido hasta allá. ¡Wow! Bueno, pues el tanto de España. Madre el mía. Tanto del comandante Casado. A sus órdenes, Agustín. 22-20. Pues fundamental este gol. Sí, importantísimo. En inferioridad numérica vemos la finta y a pesar de la ayuda... De espaldas. Golazo espectacular. Madre mía. Este va a los highlights de la jornada con toda seguridad. 45 segundos. Con uno menos. España va a recuperar el balón. Arriba. Y viene la contra de los hispanos. ¡Aparece Ferran dentro! Bueno, bien, pues... verdad que España en inferioridad parece manejarse más mejor. Parcial de 2-0. Superioridad. Sí, sí, luego habríamos que verlo. Fíjate que hasta el gol anterior de Agustín Casado llevábamos solo un 36% de eficacia, sí, en el lanzamiento. Un nivel muy, muy, muy bajo. Pero el trabajo defensivo y esos robos de balón que estamos teniendo en igualdad y en inferioridad numérica nos está dando la vida. Tanto lo de Tomás Chip. Tomás Chip. Para dejar la renta en esos dos goles. En apenas 8 segundos, España que va a recuperar la igualdad numérica. La duda es ahora cómo jugarán por igualdad numérica, ¿no? No, pero es verdad que en superioridad no nos ha ido demasiado bien en el partido. No, no. Bueno, una de las cosas a corregir para el próximo encuentro. Y de hecho, lo escuchábamos, es un comentario que ya hizo el otro día Gedeon Guardiola. España que repite esa acción de Ángel Fernández. Aparece Agustín dentro. Se han equivocado. Pues han encontrado a Agustín en autopista. Con los cambios de oponentes se han equivocado. Es fundamental la tranquilidad en estas acciones. Con el desdoblamiento de Ángel Fernández, el exterior defensivo se desdobla, le sigue por fuera y al cambiar el sentido de la circulación de balón se produce ese uno contra uno con muchísimo espacio, prácticamente sin respuesta posible, y es lo que está aprovechando perfectamente España. Y
Bueno, pues el tanto que vuelva a llevar la diferencia de los tres goles. Ahora esta defensa, insisto, fundamental. Sufriendo la falta, Piro. Una recuperación y gol nos haría... menos de 7 minutos. Algo de tranquilidad. Ya desde hace unas defensas, ¿no? Hemos vuelto al 6-0, que España ha estado bien en 5-1, pero para mí en este 6-0 ha estado mejor, ha estado la más tranquila, ataque, más ordenada. La acción de Tomás Piro. Seguro, seguro. Sobre Gedeón. Sí, es que cada vez que se ha vuelto el partido loco, y curiosamente en situaciones que en teoría nos deberían beneficiar mucho, yo creo que el equipo se ha descentrado un poquito, no ha sabido jugar esas superioridades tan claras que hemos tenido, el equipo ha cometido errores de lanzamientos muy claros y eso es lo que ha aprovechado la República Checa. En cuanto hemos recuperado la igualdad, en cuanto hemos recuperado el orden, el equilibrio, sobre todo defensivo, hemos vuelto a recuperar balones, a jugar mucho más seguros en ataque y a no perder ninguna bola. Acción de Gurbindo, sufriendo la falta. Así que viene a confirmar, ¿no? Que cuando se enreda el partido, no, España no está cómoda. No, no. Va a recibir Jan Tarrafeta. Menos de 6 minutos. Ferran Soler, ¡dentro! Bueno, pues Ferran que salía de su zona. ¡Qué golazo! En otro clásico ya de la selección. De Ferran. En esas medias circulaciones, no va muy largo, va sobre el par, el 2 contra 2, pero... ante la duda siempre de salir o no salir, Ferran, que es un jugador que tiene mucha altura y que tiene un lanzamiento durísimo, pues ha podido sorprender de nuevo. 2-5-2-1. ¡Ay, qué mala suerte! Lleva el tanto ahora la acción de Babak. Para volver a llenar de incertidumbre. Ha hecho bien ahí Babak, ¿no? Que sabía que tenía el penalti, tenía la falta, acababa lanzando y a ver qué pasa. Además, el lanzamiento lo hace al largo, donde se debe hacer, ¿eh? De Ferran Sole hablo, del lanzamiento de circulación. Sobre todo que es un lanzamiento que ejecuta siempre en el momento que se eleva. No aguanta la suspensión, espera el contacto, sino subiendo, que salta subiendo, y ejecuta el lanzamiento. Y como lo hace muy fuerte, pues sorprende muchas veces. Agustín Casado. Normalmente los extremos en circulación, que es un error, pero suele lanzar cruzado. El lanzamiento bueno es al largo, como lo ha hecho Ferran en este caso. Y la intervención del guardameta... permitiendo que la República Checa se haga con este esférico, entrando en los 5 finales, diferencia de 3 goles, España que vuelve a plantear el 5-1 con Hitor Ariño en el avanzado. Sí, no hemos podido efectuar cambio de ataque defensa, se ha quedado Adrián Figueras en el centro de esa línea de 5. Ando con la vista todavía peor, ¿eh? Lo cual es una muy mala noticia para ser el primer día. Hacía sobre la tarrafeta y acabó sacando el brazo... Patzel para poner el 25-23. Intentaba sacar rápido de gol España, pero va a haber que repetir el saque. Rozando. Ha habido de todo ahí. Sobre Tarrafeta. Yo creo que han pitado tantas cosas en contra de la República Checa que estas últimas que han sido dudosas no las va a pitar de ninguna manera. Bueno, ahí que Jordi se ríe, ¿eh? Porque... sí, sí, porque parecía bastante clara. Sí. Pero... balón para Agustín Casado. Va a dejar para Eduardo Gurbindo. Gurbindo para Tarrafeta. Tarrafeta intentando hundir. Casado con la bola. Intenta filtrar buscando a Adrián Figueras. Ese balón lo va a recuperar la República Checa. Un pase un pelín arriesgado ahí de Agustín Casado. El momento de partido a punto débil. Pase... Era complicado. Además no pudo recibir a Adrián Figueras. De nuevo España con esa variante con Tarrafeta en el avanzado. Esta situación, la penetración, ese lanzamiento, la intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. Qué momento para volver a aparecer. Para volver a aparecer. No, y lo mejor es verdad que es sus acciones sin darse demasiada importancia y podía haber habido un 7 metros, el partido con mucha calma. Ahí también, como dice Eli, ¿eh? Podrían haber habido 7 metros. Estaba claramente dentro. Exactamente. Bola para Agustín. Casado con el esférico, envía para Antonio. ¡Dentro! Pues Antonio ha metido las dos más difíciles que ha tenido en todo el partido. Por Lucas. Ninguna desde su posición así. 26-23. Tiempo muerto. Sí, que solicita el preparador. Tertic que pide ese tiempo muerto en el alambre.
se encuentra la selección de la República Checa. ¿Le escuchamos? Perfecto, Filip. Gracias, Tamsil. Tady se píská i servisa, to tam nic, OK. Nebrečme, půjdeme jenom do konce. Máme tam nějaké dvě minutky. Poslouchejte mě. Už je to, normálně to nedoženeme. Jedeme na 7-6. Jedeme na 7-6. Jedeme na dva pivoty. Klasický pistol, jak se zahrane pistol zleva, pravé křídlo se běhne. Pravé křídlo se běhne, zahrane se a trháš to. Jestli mě fauluje, dej to vidět, že tě fauluji. Jestli ne, bude volno. Oni bude... Ano, náražička, pistol jde. Další, pojď na nikdo. Další kombinace, Polak. Polak. A jdete oše, podrž se, dvě minuty na prvnou. Me sabe mal no poder ayudar, a ver qué ha preparado la República Checa. Algo han preparado. Bueno, el próximo día tienes la lección de sueco. Bueno, ahí a lo mejor engancho algo, engancho algo, sí. Mujeres de Noruega. Y es muy parecido, vamos a ver, sí. Vamos a ver. Al danés. El tema idioma siempre tiene un responsable. Balón para la República Checa. Esta defensa es importantísima. A poco más de dos minutos. Con esos tres goles de renta. Que están jugando con 7. Este balón zona de los 6 metros. Con 7 jugadores de campo. Sí, han vaciado portería. Reichel que anota. Este resultado. Y les ha dado buen resultado. En 7 contra 6. Estaban ahí los dos jugadores arriba. Dando la espalda. Tercer tanto de Reichel. 26 a 24. Últimos dos minutos de partido. Pues era importante la defensa anterior, este ataque. Juega Antonio. Agustín Casado con la bola, encarando al poderoso Franz. Sufriendo la falta, menos de minuto y medio. Juega Agustín. Se envía para Antonio, lanzamiento dentro. Oh. ¡Qué tres goles, Antonio! ¡Qué tres goles! Qué, ¡madre mía! ¿En qué momentos? Después de... ¡Qué difícil lo que ha hecho! Es decir, reponerse a los cuatro lanzamientos fallados al principio y después responder con tres goles en momentos muy... Y muy importante la acción, Agustín Casado, en esa finta punto débil. Cómo ha salido desequilibrado, pero así ha soltado el balón justo en el momento. Si hubiera retrasado un pelín más, probablemente hubiera sido falta de ataque de Antonio García. Fantástica la acción de Agustín también. Al ataque de la República Checa con el 7 para 6. Que saca provecho con el tanto de Tomás Babak. El cuarto para él. Y restan 40 segundos. Y la selección española, que con mucho sufrimiento, como por otra parte creo que ya podíamos intuir desde el principio, se va a hacer con esta primera victoria. Que creo que explica mucho de lo que vamos a vivir en este campeonato. Balón para Agustín Casado, dejando para Eduardo Gurbindo. La apertura, Antonio envía, extremo lanzamiento. Oh, llega el tanto de Ángel Fernández. Creo que no hemos visto una combinación así, de lado a lado, tan clara, como la que le acaba de llegar a Ángel en todo el encuentro. Sí. Tanto de Babak. No, de mover la defensa. Cerrar el partido con el 28-26. Se ha sufrido. Las cámaras buscan, obviamente, a Antonio García, que ha sido gran protagonista en ese tramo final del partido. Como decía Víctor, además, demostrado muchísimo carácter, porque después de haber errado varios lanzamientos, ha asumido esa responsabilidad. Sí. En el momento más complicado, además, del partido, en el lateral derecho, además en situaciones que no son muy habituales, desde el extremo izquierdo y en situaciones muy complicadas. Y bueno, resumiendo un poquito lo que esperábamos, un debut complicado, como siempre lo son. Yo creo que hemos sacado cosas muy positivas. Yo sobre todo creo que en el juego de igualdad la defensa ha estado a un nivel altísimo. Hemos recuperado muchos balones, hemos podido correr, pero desde luego quizás nos ha lastrado un poquito la falta de eficacia en el lanzamiento. Como hemos comentado durante la retransmisión, hasta el momento del tanto de Antonio García, prácticamente el minuto 50, llevábamos solo un 36% de eficacia. Son cosas que hay que mejorar, evidentemente con el paso de los partidos esto se va a hacer, pero desde luego el trabajo defensivo, la aportación de portería, el contraataque, como siempre España un 10.
Sí, bueno, yo, como decías, Alberto, ¿no? El MVP, perdona, Víctor, ¿eh? Sí. A Merva, yo creo que no hay discusión. Que no teníamos ninguna duda, sí, perdona, exacto, exacto, no, ningún problema. No, yo me quedaba un poco con esa defensa 6-0 de España, que creo que se ha encontrado muy cómoda desde el primer momento. En todo momento, cuando ha estado en 6-0, creo que ha hecho una muy buena defensa. Y después también, en las opciones que ha podido encontrar Jordi en ataque para desatascar un poco el partido, Antonio en la derecha en algún momento, con Ian y Agustín, los dos también juntos en el ataque de España, y creo que al final España tiene esa capacidad, con los jugadores que tiene, de poder encontrar soluciones en momentos determinados de partido. Yo creo que cuando el MVP es el portero del equipo rival, es claramente está claro dónde ha fallado España, ¿no? Que ha sido de cara a portería. No me preocupa, porque cuando se falla de cara a portería son capaces de ajustar el lanzamiento y corregir esos errores, ¿no? Hoy ha tenido un grandísimo partido el guardameta de la República Checa, pero se han creado situaciones muy claras de gol, y yo creo que en defensa hemos visto a un equipo muy contundente, con muchísimas ayudas. Estas dudas que teníamos previas al partido, que decíamos falta Viran, tal, yo creo que hemos visto un equipo muy contundente, y en diferentes sistemas defensivos además, o sea que hay que ir de menos a más y cositas para corregir para el siguiente partido, claro que sí. Ahora lo analizaremos, pero es verdad que creo que casi todo lo que decíamos, que hay que ir obviamente con el paso de los partidos, que hay que ir rodando, que hay que ir asentando, creo que era casi todo lo que ha pasado era previsible en el día de hoy. Luego ya, obviamente, si sumas a esta circunstancia el hecho de que tienes a un guardameta que, con los números con los que se ha marchado Merkba, obviamente, si tú fallas en zonas claras de lanzamiento, pues lo normal es que el partido se te vaya complicando, pero creo que no es... las sensaciones son positivas, porque creo que todo lo que ha sucedido me parece que era previsible que pudiese pasar. Sí, porque hemos conseguido llevar balones a zonas de lanzamiento muy claras. No hemos tenido un problema de atasco, que ya hemos tenido que estar al límite de juego pasivo, no hemos tenido prácticamente pérdidas de balón durante todo el encuentro, ni siquiera hemos tenido que recurrir constantemente a los extremos. Creo que ha habido escasos 4 lanzamientos desde los puestos específicos en 60 minutos, que es una cosa también poco habitual para nuestro juego combinativo. En fin, yo creo que es evidente que hay que mejorar la eficacia de cara al lanzamiento, pero yo creo que a nivel combinativo, a nivel de crear, a nivel de defensa, de contraataque, de los valores que son los que tenemos que poner en liza para estar ahí arriba, España lo ha hecho perfectamente. La seña de identidad de nuestro balonmano, evidentemente. Veíamos esa clasificación. Obviamente, y esto también, digamos que es la cara B de lo que hemos visto, que ante Suecia se nos va a exigir ver una versión bastante, bastante mejor para poder competir con el equipo sueco, que es uno de los candidatos a la pelea por las medallas. Sí, sin ninguna duda. Probablemente, ¿no? Probablemente si contra Suecia su portería nos hace 17-18 paradas, probablemente el partido no sea para nosotros. Como decía Alberto y Eli, yo creo que España ha jugado bien, simplemente, bueno, como tú también decías, ese típico primer partido que hay un nerviosismo, con un muy buen portero adelante que ha hecho un muy buen partido, pero creo que al final, en líneas generales, España ha hecho un buen partido. De hecho, Eli, lo decíamos ya en el descanso, cuando hemos podido apostillar algún que otro detalle, creo que más o menos las conclusiones son similares en el descanso y en la segunda parte. España, atrás ha habido momentos en los que nos ha costado ajustarnos, es verdad, pero luego hemos recuperado balones, hemos interrumpido en varias acciones, hemos conseguido robar y hemos generado acciones rápidas. Al final, insisto, es una cuestión de porcentaje estadístico. Si tus porcentajes de lanzamiento, que de hecho en el segundo periodo han empeorado todavía más en relación a la primera parte, al final el partido se te va complicando, el equipo rival se acaba creciendo, y yo insisto, creo que es algo que vamos a ver en muchos, muchos partidos durante todo este campeonato. Sí, pero a ver, analizando un poquito esto que estás comentando, sí es cierto que hemos errado muchos lanzamientos de 6 metros, porque si tú tienes esa eficacia por una defensa que te obliga a lanzar de lejos en situaciones mucho más incómodas, es normal que tú tengas una eficacia muy baja. Pero ten en cuenta que hemos fallado, creo que han sido 9 lanzamientos muy claros de 6 metros, que con una eficacia normal de un 70% son 6 goles más anotados. Pero generado, claro, la oportunidad de lanzar. Por eso digo que no es tan metros preocupante el sitio en sí, si no hubiéramos generado esas situaciones. Claro. En una eficacia normal de un 70% de los 6 metros, la diferencia podría haber sido de 7-8 goles hoy, tranquilamente. Estaríamos preocupados si no hubiéramos conseguido esas acciones claras de gol, si hubiéramos tenido delante una defensa que no hubiéramos dado con situaciones pues clarísimas de gol, que nos hemos chocado contra el guardameta de la República Checa, que en el momento que corrijamos esa eficacia, que somos capaces y tenemos calidad de sobra para elegir mejor lanzamiento, no va a haber problema. Y que, como dice Víctor, contra una Suecia no va a funcionar.
¿Y porque más? Tienes un rival mucho mejor delante y no puedes cerrar tantísimo lanzamiento. No, no ganas a una Suecia con un 36% de eficacia en la segunda mitad, como hemos visto que tenían. Y voy incluso más allá, que a lo mejor puedes plantearte el pero, que el equipo no ha gestionado bien las situaciones de superioridad. Esa es otra de las tareas pendientes. Pero es una tarea pendiente, pero a ver, que tampoco es algo hoy, que se vaya bueno, a repetir. Bueno, que no ha funcionado hoy, no que lo haga mal normalmente en fin. España, que no ha funcionado entonces, hoy. Creo que al final todo lo que ha pasado y los peros que se puedan encontrar, al final son peros lógicos, que evidentemente España va a tener que seguir creciendo y progresando, creo que no hay la menor duda, pero hay un montón de aspectos positivos que sí que tenemos que rescatar. Buscábamos, decíamos que la defensa, el centro de la defensa, el bloque central de la defensa, y hoy Peciña y Gedeon Guardiola han resultado. Luego, insisto, al final hay detalles que van... Esto es una cuestión de sensaciones que supongo que el primer día, bien lo sabéis vosotros, mejor que yo incluso, que creo que habéis jugado algún partido de gran competición más que yo, y al final es normal, al final el equipo rival se mete, es el primer partido, tienes que ir adaptándote absolutamente a todo. El apoyo del público y sobre todo en las situaciones de desequilibrio que han sido anómalas, es muy, muy, muy raro tener una triple superioridad en pista. Yo creo que nos ha generado a nosotros más desconcierto que al equipo rival, porque al final no hemos podido anotar en esas situaciones, con una doble inferioridad numérica nos han conseguido anotar, y hasta que no hemos recuperado la igualdad en pista no hemos vuelto nosotros a recuperar un balón y a anotar, es curioso, pero sí que es verdad que son situaciones que no son habituales y que nos han generado a nosotros quizás más conflicto que del beneficio que se suponía de haber tenido esas superioridades. Pero en líneas generales, en lo que es importante del juego, en las fases del juego que es en la defensa, el contraataque, el juego posicional, el repliegue defensivo, en las situaciones importantes del juego, yo creo que el equipo ha estado bien, pero está claro que tiene que mejorar esa eficacia porque los rivales no te van a permitir que tú hierres 7-8 lanzamientos claros de 6 metros, porque en cualquier partido igualado o más igualado, pues hace que pierdas. Y de hecho, y era una frase que en todos los grandes campeonatos, Alberto, esta frase, Alberto, a ti te va a sonar particularmente. Una de las grandes virtudes que tiene la selección española es que incluso un día en el que no están saliendo las cosas, no ves el día, no es el día más armónico del grupo, el equipo no se descompone. Y es capaz de sobreponerse e ir sacando el partido. Decía Gedeon Guardiola en el partido del torneo internacional de España, y se lo he vuelto a escuchar hoy. Hay que sufrir. El equipo también, el grupo tiene que adaptarse y aprender a sufrir en este tipo de partidos. Pero es que además esa capacidad del equipo de estar siempre en partido, ¿no? Esté por arriba, esté por abajo, pero estar siempre en partido es una seña de identidad de lo que ha sido la selección española durante los últimos años. Y hoy me quedo también un poco con eso, ¿no? Con la capacidad de gestionar ese momento complicado. Vas por delante con el partido más o menos cómodo. Se te enreda un poco con esa triple inferioridad, superioridad que no sabes gestionar bien, se te pegan en el marcador, el portero rival haciendo un gran partido, y España ha seguido tranquila, haciendo su juego, siguiendo el plan de partido y al final sacando un partido muy importante para el futuro del campeonato adelante. Marchamos a Londres y a Nepelu para ir pulsando la opinión, el sentir de los componentes de la selección española. Dale, Alex. Bueno, pues primera victoria de los hispanos en este europeo de balonmano. Está con nosotros el capitán Gedeon. Enhorabuena. Partido complicado, ¿verdad? Ha sido un partido muy duro, ha costado entrar en el partido. Y también esta segunda parte con el portero que ha estado espectacular. Sí, la verdad es que, bueno, es el típico primer partido de campeonato siempre, ¿no? Donde hay que saber sufrir. También hay que adaptarse a las nuevas normas, los árbitros y de esta competición y tal. Y bueno. Lo hemos dicho durante la preparación, ¿no? Que estos campeonatos son típicos de sufrir, hay que estar juntos, cuanto más mejor, y creo que lo hemos demostrado, ¿no? La segunda parte hemos sufrido, no hemos hecho un gran balonmano, a lo mejor hemos fallado demasiada portería en situaciones claras, pero el equipo ha sabido sufrir, que es lo bueno, ¿no? Para la hora de crecer. Gedeon, ¿qué tal estás en este nuevo rol de capitán, con chicos nuevos en el equipo? Bien, bien. La verdad es que los chavales me respetan. Tengo el apoyo de ellos, sobre todo. El respeto es mutuo, ¿no? Pero el apoyo, siento el apoyo de ellos. Intento hacer lo mejor posible y que el equipo esté lo mejor, lo más cómodo posible, ¿no? Y yo creo que estamos consiguiéndolo entre todos. Gedeon, ¿preocupa un poco esos positivos en Polonia? Bueno, sí, la verdad es que bueno, hemos jugado contra ellos hace muy poquito, el contacto ha sido muy directo, pero bueno, estamos tranquilos porque hemos pasado muchos test aquí y bien, por ahora nosotros nos estamos salvando. Pues nada, ahora a descansar, a manteneros sanos y a pensar ya en Suecia, ¿vale? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Gracias, Gedeon. Hasta luego.
Fíjate, claro que, insisto, cuando hablábamos del relevo generacional, disculpa Jordi, pero es cierto que aparte de que vayan introduciéndose diferentes elementos en el grupo del equipo nacional, es que es verdad que los roles van cambiando, que hasta ahora la figura de Raúl Entre Ríos tenía una relevancia extraordinaria y ahora es Gedeón, y es verdad que bueno, pues eso también modifica mucho el entorno. Es verdad que el hecho de que haya tanto jugador joven hace que a lo mejor resulte menos complicado hacer esta transición, pero es cierto que esto cambia también muchas cosas y los roles son distintos. Y que los roles, que la gente muchas veces piensa que es el entrenador el que da ciertos roles a los jugadores. No, los roles los elige el propio grupo, el propio equipo, y evidentemente los asignan los propios compañeros. Tú no te eliges el líder del equipo, no, son tus compañeros los que te eligen a ti como líder del equipo. Y el peso que tenía Raúl era tanto dentro con el grupo, tanto fuera con el grupo como dentro en el campo. Y la ausencia de Alex Dusibáñez muchas veces en las situaciones límite de los ataques son dos cosas que tiene que el grupo solucionar. Y muchas veces, independientemente de lo que diga el entrenador, es quien tiene la capacidad para coger ese último balón, para jugarse ese balón definitivo, pues lo que hemos visto un poquito de Antonio García. Otro jugador probablemente se hubiera arrugado en esas últimas, después de lo que ha fallado, cuando le llega el balón dice, no me la juego, no penetro. Pero el carácter de esos jugadores lo reconoce el propio grupo y es el que dice, dársela a Antonio que la meta, aunque haya fallado cinco antes. Y las tres últimos balones complicados los ha metido él. Pero que estas cosas, se necesita también tiempo cuando entran jugadores nuevos, porque esos roles, Jordi puede darle minutos a Jan Terrafeta y puede darle minutos a Agustín y puede darle minutos a Iñaki. Pero es el grupo también, el que ellos tienen que ganarse ese puesto dentro del grupo y el grupo aceptar ese rol y darles esa confianza para que el rol que se les asigna o las tareas que les asigna el entrenador, ellos lo asuman como un rol dentro del equipo y el grupo lo acepte. Ahora analizamos, porque creo que con la aparición de Antonio García en esas acciones fundamentales hemos descubierto esa pregunta que le hacíamos antes a Alex Dusibáñez sobre quién podía ser el jugador que pudiese asumir esa responsabilidad en los momentos complicados. Tiene pinta de que el partido de hoy ha descubierto uno de los candidatos. Más protagonistas en el micrófono de Alex Dusibáñez, no, en el micrófono de Alex Argelés. Nos atiende ahora Eduardo Gurbindo, un partido muy duro contra la República Checa. Hoy, Gurbi, has tomado mucha responsabilidad en momentos muy complicados, ¿verdad? Joder, hacía que no metía, no sé, ¿cuántos goles? ¿Cinco o seis goles? Desde... Yo creo que más, seis o siete por lo menos. Desde cadetes igual, no sé. Bueno, ha tocado que fuese yo el que metiese más goles, fuese más goleador, pero bueno, eso es una cosa que tampoco le doy mucha importancia. Al final lo que importa es que hemos ganado, que nos hemos quitado un poco esas dudas, esos nervios iniciales del campeonato. Era vital empezar ganando. Hemos visto que República Checa está a un nivel muy bueno y nosotros nos hemos intentado apoyar como siempre en la defensa, en los porteros, y bueno, a partir de ahí está claro que su portero ha hecho un gran partido, pero bueno, este es el camino. Quedan todavía muchos partidos y yo creo que esto nos da confianza para afrontar el próximo contra Suecia, que va a ser mucho más complicado y bastante importante. Contra Suecia nos vamos a jugar muchas de las opciones de ser los primeros de este grupo para la main round. Es el partido quizás más importante, aunque todos son igual de importantes al final. Sí, bueno, ya éramos conscientes de ellos, hemos dado el primer pasito, ahora bueno, vamos a ver lo que somos capaces de hacer contra Suecia. Sabemos que es un equipo muy completo, lo jugamos ya en cuartos en la Olimpiada, un equipo que, puedes hablar, tienen buenos porteros, son rápidos, buena defensa, buenos centrales, es muy completo, un equipo que va a optar a estar ahí arriba para las medallas, y bueno, esperemos que nosotros también seamos capaces de, bueno, de un poco eso, disipar esas pequeñas dudas que hemos tenido hoy. Ya te digo, apoyándonos los unos a los otros, siempre, como siempre hemos hecho en equipo, yo creo que podemos sacarlo adelante. Pues Burbi, ahora a descansar y sobre todo a mantenerse sanos, que va a ser algo fundamental en un torneo como este, en estas condiciones. Sí, descansar, y bueno, tenemos mañana un día para preparar también, para ver vídeo de ellos, para preparar bien el partido y que no haya ningún positivo, ¿no? Ese es el tema también. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Hasta luego, Gurbindo. Gracias. Gurbi. Bueno, Eduardo Gurbindo, mira, hay una cosa, ahora vamos a Alberto a la pizarra, pero hay una cosa que me parece estupenda. Cuando los jugadores de la selección española, decíamos antes que es la exaltación de un colectivo, cada uno de los análisis de las valoraciones son en plural.
todas. O sea, no hay una, hay una sensación de que el grupo reconoce que es desde la colectividad donde puede competir. Y eso me parece una cosa realmente extraordinaria. Sí, pero eso nos pasa, ¿eh? Yo creo que a tanto Alberto como a Víctor les ha pasado también. Y es que no, no podemos hablar de nosotras, siempre es el grupo, es que es el colectivo, es un deporte de equipo y encima en equipos como, como el caso de los hispanos y también de las guerreras, el éxito es el colectivo, cuando suman todos, ¿no? Y los equipos difíciles de vencer son pues, equipos así, donde todos suman y todos aportan y entonces es como difícil, pues incluso cuando le dicen, has metido muchos goles, ¿no? Gurbindo dice, la tía que no metía, se sorprende, ¿no? Cuando es un jugador que sí que mete goles, pero bueno, pues hace la broma porque realmente él está dando valor a, al que le ha generado esos espacios para meter esos goles, aunque luego hay que meterla y siempre el éxito es del grupo. Y Jordi estará feliz porque hoy por fin Gurbindo ha estado sumando goles. Sí, que es lo que sí, además siempre se lo reclama y siempre se lo dice, porque además en muchas situaciones Eduardo es muy generoso y si tiene, aunque esté completamente solo, si tiene un jugador, un compañero desmarcado, le va a dar el balón antes que jugársela él siempre. Bueno, pues la segunda parte nos ha dejado alguna que otra acción que queremos, Alberto, analizar. ¿Por qué? Porque España ha habido un momento en el que ataques muy complicados ante una variante que ha planteado, ya lo está dibujando Alberto, ese 4-2 que ha dispuesto el preparador checo. Y España ha planteado una solución, dos o tres situaciones, y le ha dado buen resultado. Vamos a ver si les parece esta acción, esta variante, esta propuesta que ha planteado Jordi Rivera, ese 4-2 que había dispuesto el preparador checo, y ahora lo desmenuzamos, lo analizamos. Ya que vemos esa defensa 4-2, cómo sale por fuera Ángel Fernández y su exterior defensivo le sigue en defensa individual. Vale, vemos repetido cómo él vuelve a su posición y en ese retorno se produce un error de cambio. Aquí vemos la acción que es partiendo de esta situación, desde el extremo, Ángel Fernández viene hasta esta situación de aquí, pero el exterior defensivo le sigue en defensa individual. ¿Vale? Esta situación se genera aquí y entonces cuando vuelve, en este caso nuestro atacante Ángel Fernández retorna a la posición y trae, en este caso, a su oponente y aquí en este 2 contra 2 mientras él vuelve se produce un error de cambio que lo aprovecha Agustín Casado para en ese 2 contra 2 penetrar y anotar. Una situación muy sencilla pero que ante los espacios generados en ese 4 contra 2 lo aprovecha España perfectamente con esa situación. Ahí lo vemos repetida cómo se desmarca en esta situación, el exterior le sigue y en esta vuelta al puesto ese 2 contra 2 hay un error de cambio de la defensa checa y eso permite el tanto. Él y Víctor, porque cuando ha utilizado esa variante el preparador checo, es verdad que nos había generado cierta distorsión, pero rápidamente Jordi Rivera ha pedido tiempo muerto. Han preparado esta situación, esta alternativa, y nos ha dado buenos réditos en forma de goles y en acciones claras de lanzamiento. Sí, Jordi Rivera enseguida ha pedido tiempo muerto. Le hemos podido escuchar que comentaba las dos opciones, ¿no? La del extremo izquierdo saliendo por detrás, como explicaba ahora Alberto, o también la posibilidad de abrir el espacio de las dos mixtas y dejar el 2 contra 2 con los zurdos y los pivotes en la zona derecha de ataque. Jordi ha reaccionado con el 4-2, ha visto que cuando habíamos tenido problemas anteriormente, pues no hemos sabido adaptar el ataque y enseguida pues ha dado esas opciones al equipo, ¿no? Y me parece muy interesante porque es encontrar soluciones rápidamente a un problema que se te va a plantear en el partido. Es que eso, hablábamos de las virtudes de los jugadores, pero es que Jordi Rivera tiene recursos como entrenador, que siempre prepara si es 4-2, si es 5-1, si es tal. O sea, yo creo que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Sí, además de tener súper estudiado al rival, es un entrenador que enseguida toma la decisión en cuanto ve que hay un problema, pone remedio, pone soluciones, tiempo muerto y además es que le sale bien, ¿no? Mira, tiene hasta tres personas cortando vídeo, Borja Fernández, Fermín Iturri y José Luis López Becerra, tres jugadores. No te imaginas la cantidad de horas de vídeo que tiene de cada uno de los jugadores de España y de los rivales, sí. Y de los juniors y de los juveniles y de todo. Cuando Jordi convoca a un jugador sabe todo lo que ha hecho durante ese intervalo de la última vez que estuvo en la selección, los partidos que ha jugado, los minutos, sus acciones. Le ha cortado, te puede decir, mira, no te voy a convocar porque has errado en este último mes 25 lanzamientos. O sea, lo tiene perfectamente detallado y estudiado. Pero luego tiene otra virtud que es
muy rápido a la hora de leer lo que está sucediendo. Sí, que lo ve rápido. Tú puedes tener preparadas muchas cosas, puedes tener tal, pero tienes que leerlo y tienes que leerlo en tiempo real, que es lo complicado a veces. Decir, cuando ves rápidamente una situación, rápidamente decir, oye, pues ¿qué hacemos contra? ¿Tendremos? No, no, rápidamente lo lees y lo aplicas al momento. Reacciona al momento, pide el tiempo muerto y plantea al equipo las soluciones. Entonces, cuando el jugador tiene ese respaldo del banquillo también, que muchas veces cuando tú estás ahí a 160, 180 pulsaciones, no es tan fácil tener la cabeza despejada, pero si en el banquillo rápidamente te llaman al orden y te dicen cómo atacar, cómo solucionar esos problemas, pues es oro puro. Bueno, pues cerrada la primera de las citas de la selección española, el primero de los duelos ante la República Checa, costó, pero se sacó adelante. El siguiente de los partidos, el siguiente rival, la selección de Suecia, casi nada al aparato. Aquí lo vemos. Insisto, Suecia nos va a obligar, nos va a exigir muchísimo más el duelo que se va a celebrar el sábado a las 8:30 p.m. Este es el partido de verdad fundamental para acceder a esa segunda fase, a la ronda principal, con esos puntos, en fin, determinante. Y para mañana tenemos dos partidos, el Alemania-Bielorrusia, que será a las 6:00 p.m, a las 8:30 el Portugal-Islandia. Eso, insisto, el menú de cara a la jornada de mañana viernes. Pero es que hoy, Eli Pinedo... ¿Qué viene después? ¿Qué viene? Francia-Croacia. Francia-Croacia. Casi nada. Partidazo. En fin, y lo contaremos a las 8:30 p.m. Duelo, insisto, entre las selecciones de Francia y de Croacia. Francia, quizás junto a Dinamarca, la gran candidata al oro en este campeonato de Europa. Porque queremos ser cautelosos. Alberto, mañana más y mejor. Aquí estaremos. Aquí estaremos para contarlo. Víctor, aquí te vemos el sábado. Nos vemos el sábado. En un partido que va a tener mucho que analizar, mucho que contar. Y tiene pinta de que vamos a sufrir. Seguro, seguro. Te encanta sufrir, hombre. A ti te veo a las 8:30. Eso es. Lo dicho, victoria de la selección española en el primero de los partidos. A las 8:30, más balonmano aquí en Teledeporte. Francia-Croacia, insisto, uno de los mejores partidos que se puedan disfrutar de este maravilloso deporte. Cita a la cual les emplazamos. Ganaron los hispanos. Primer triunfo de los de Jordi Rivera.